te habla tu servidor y amigo Gilberto García. Estamos completamente en vivo desde el Cedio Sur, donde se va a llevar a cabo esta final categoría sub-15 entre Gigantes Codinfut Orizaba contra Pachuca Ucer. Muchas gracias por estar con nosotros, señores y señores. Y también saludo con mucho gusto a Toño García. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Amigos de TV Deportes, es un gusto y un placer saludarles, señoras y señores. Estamos listos para llevarles la transmisión especial del partido de vuelta de la categoría sub-15. La Liga Nacional Scotiabank se ve y se disfruta a través de la señal de TVO Deportes. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta gran final, partido de vuelta, en donde va a ser un partido muy interesante, un partido de poder a poder. Así es, señoras y señores, y ya en lo que están acomodando ambas oncenas, les vamos a dar las alineaciones de este encuentro. Por parte de Pachuca, con el 99 Mario Durán, con el número 90 Rodrigo Pérez, con el 133 Juan Cruz, con el 89 César Pineda, con el 74 Edu Aquino, con el 82 Cristian Vázquez, con el 35 Juan de la Cruz, número 72 Aral Santaella, número 78 Marcos González, número 97 Sergio Nájera, número 17 Iván Tejeda, todos ellos dirigidos por el director técnico Carlos Ayala. Nos vamos con Gigantes Codinfut Orizaba, con el 41 Hermes Motolonina, número 54 Santiago López, número 9 Emanuel Gómez, número 4 Ángel Navarro, número 83 Diego Ortega, número 18 Brian de Rosas, número 20 Luis Sánchez, número 44 José San Pedro, número 8 Edgar Jaca, número 6 Owen Sánchez, número 84 Diego Juárez, todos ellos dirigidos por el profesor Darío. Aquí está, y también les presentamos a la tripleta arbitral que va a dirigir las acciones de este encuentro: el árbitro central Aldair Cortés, al asistente número 1 Miguel Álvarez y el asistente número 2 Jason Alvarado. Ahí está, señoras y señores, ya ustedes lo ven que ya están entrando a lo que es este emblemático ya estadio de El Cedio Sur. Ya como ustedes lo pueden observar, ya están formando y ahora sí haciendo como lo marca la Liga Scotiabank. Y recordemos que esta es la final, en donde vemos unos papás muy emocionados, y digo, lógico, porque están acá sus chamacos. Ya vemos la porra de Gigantes Codinfut, también la porra de Pachuca sub-15. Ya viene la fotografía del recuerdo. Ya ahí estamos observando a estos chamacones, ya cómo se están formando. Y ahí vemos cómo están en la imagen los chicos de Gigantes Codinfut. Y vaya, así está, muy buen ambiente, Toño, ¿no? Ahí estamos para la foto también. Y así que ustedes lo están observando. Así que les agradecemos mucho que estén con nosotros en esta transmisión. Compartan, 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 para que todos vean que ya estamos presentes aquí en el Cedio Sur, y sobre todo que le estamos llevando la final. Esa foto, Beto, es impresionante, sobre todo por toda la organización de Gigantes Codinfut. Hoy, como ya sabemos, el respaldo importante de UNICEF, que en estos momentos tiene esta gran organización. Ahí lo estamos viendo en la imagen de TVO Deportes. Un saludo para mi buen amigo el profe Juan José Serrano Cuache. Le mandamos un saludo también afectuoso, muy cordial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde anda Cuache? Cuache, ¿dónde estás? No sé si está en Puebla, sí, porque allá está jugando, está ahí, una categoría allá en la Copa Franja. Pero no sé, ojalá y el buen Cuache nos diga dónde anda. Sí, claro, claro. Ahí está. Mira, qué bonito es escuchar las porras de los papás, que también, vaya, están alentando a su chamaco. Ya lo estamos viendo. Son los papás de Pachuca. Así es, los papás de Pachuca. Y ahorita en unos momentos más vamos a hacer otro paneo y van ustedes a observar ahora la porra también de los papás de Gigantes Codinfut. La verdad, mis respetos para todos los papás que están apoyando a sus pequeños, a sus chamacones en esta categoría sub-15. Ya muchos de ellos, pues, emocionados, ¿no? Nos preguntaban, ¿lo van a transmitir aquí? Por supuesto, acá estamos. Los mejores están con nosotros. Sí, claro, claro. Así que ya lo estamos viendo y lo estamos observando, señoras y señores. Así es, así que los mejores están a través de la señal de TV Deportes. Y muchísimas gracias, como siempre, a la organización de Gigantes Codinfut Orizaba,
que siempre están con nosotros. Muchas gracias, estamos listos, señoras y señores, para llevarles este gran partido, en donde, bueno, el experimentado Darío Hernández Bautista, director técnico de los Gigantes, que ahí lo vemos, hoy forma parte también de una gran organización de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión, y hoy está aquí junto con su hermano, el profe José Antonio Hernández Bautista. Ahí lo vemos a Darío, también a su auxiliar Rogelio Montiel, que ya están preparados para este gran partido. Así es, Toño, como bien lo dices, ¿no? Es lo bueno de dos hermanos que se unen para trabajar. Ya se ven los grandes resultados, que trabajo en equipo, que lo hacen perfectamente bien. Y pues simple y sencillamente, acá están los resultados. Ya vemos también en la toma abierta, y ya Gigantes Codinfú también haciendo su último team back. Y ya se están preparando para iniciar ya este primer tiempo, en donde vemos un campo muy bonito, que está, vaya, en muy óptimas condiciones, y sobre todo también el clima, sí está, no hace tanto calor, pero imagino que también dentro de la cancha se ha de sentir un poquito de bochornito, ¿no? Así es un clima muy agradable, Beto, el que se va a disfrutar, así que está listo el señor Aldair Cortés, está ya preparado para que se inicie el primer tiempo, así que les invito para que compartan nuestra transmisión. También un saludo a toda la afición de Pachuca, el Centro Formativo Pachuca Oser, Oaxaca, que también han compartido esta transmisión, y que les saludamos con muchísimo gusto a los padres de familia de los pequeños de este equipo de Pachuca. Así que está todo listo, señoras y señores, inicia el fútbol a través de la señal de TV Deportes. El equipo de los Gigantes, que está en estos momentos en el uniforme en color azul, la primera oportunidad que va a tener el cuadro por conducto de Diego Ortega, y la pelota se va, y vamos a tener el primer despeje de portería en el que va a salir el equipo visitante. Les invitamos a todos ustedes para que estén con nosotros en esta transmisión especial, y sobre todo que compartan para que todo el mundo se entere de este gran partido, la gran final de la categoría sub-15 de la Liga Nacional Scotiabank de este sector, en donde hay que mencionar que quien gane estará jugando el próximo martes en un partido. Allá viene la primera oportunidad, antes rechazando perfectamente, está mandando para afuera, así que la pelota, vamos a tener movimiento lateral en favor del equipo de Pachuca. Rápidamente la pone la pelota en movimiento el equipo de Gigantes Codinfú, está rechazando ahí todavía el esférico, que va a ser por dominios del equipo de Pachuca, controlando este chamaco Edu Aquino. Ahora sale el equipo de los Gigantes con Codinfú, Orizaba, le va a hacer el pase, efectivamente allá va a llegar Owen Sánchez, Owen va a llegar a la línea de fondo, la pelota está siendo rechazada por un defensor, vamos a tener tiro de esquina, punta de la izquierda. Excelente barrida que está haciendo la defensa del equipo de Pachuca para evitar que sea un centro. Qué buena la está haciendo ese pase filtrado, mejor el control, pero muchísimo mejor la barrida de la defensa del Club Pachuca. Vamos a tener tiro de esquina en favor del equipo de los Gigantes. Vendrá San Pedro a poner la pelota en movimiento. Allá viene el esférico. La pelota que ahí con algún problema. Pero el arquero Mario Durán está resolviendo y apaga el peligro. Fíjate cómo ya se ve la jugada prefabricada, el trabajo de la semana. ¿Cómo fue? Ahora sí que la pelota a primer poste la desvía un poco, y con ese efecto que llevaba tan fuerte la pelota, se le estaba queriendo jugar la canica al portero del Club Pachuca. Así es, la buscaba este Harald Santaella, que no puede controlar. Allá viene el esférico. Vamos a ver si la línea defensiva de Pachuca, así es, efectivamente la manda para afuera, y vamos a tener lateral en favor del equipo de Gigantes. Fíjate cómo no se dio por vencido, buscó la pelota, y cuál fue la recompensa, que ahora tiene saque de banda a favor de Gigantes Codinfú. Eso es lo bueno, que muchos jugadores ya ven que se va la pelota, ya la dejan, no corren por ella, pero ahorita aquí efectivamente dio el extra del extra, y míralo nada más. Así es, la pelota que la buscaba Emanuel Gómez, vamos a ver si San Pedro, ahora la tiene Santaella, que ha bajado y va a tener el esférico el equipo de Pachuca. La tiene Sergio Nájera, proyecta larga, la hace para este De la Cruz, sigue De la Cruz, va a entrar al área, levanta la vista, dos hombres a la marcación, bien la defensa que está rechazando
pasando. Y vamos a tener ahora tiro de esquina, punta de la izquierda. Qué buena la hizo, ahora le tocó a lo que es el Club Pachuca. Un partido de ida y venida. Los chamacos tienen mucha sed de ganar. Y también me llama muchísimo la atención la excelente condición física que presentan ambos equipos. Es correcto, Santaella va a poner la pelota de movimiento. Allá viene Hermes de puño saliendo perfecto y apagando el peligro de su cabaña. Todavía Santaella viene con un recentro. Ahora el equipo de los Gigantes puede salir con jugada controlada. Prefieren ahí hacer la individual y viene este chamaco Owen Sánchez ante la pelota que se va y tenemos movimiento de banda en favor de los locales. Inmediatamente vendrá a mover San Pedro. Otra vez Juan San Pedro tocando, pero una vez más la pelota se va y tenemos lateral. Fíjate que bien hacen el escalonado de las marcas. El equipo, la defensa del Club Pachuca, como ahorita lo vimos, perdió uno, pero llega inmediatamente el otro defensa para sacar la bola. Entonces, están apretando mucho lo que son estas marcas. Allá Hermes, que sale muchísimo de su área y que está rechazando. Allá Owen abre la cancha de cabeza, quería mandar el centro a su compañero Navarro, pero que no le sale. Una vez más, los Gigantes pretenden armar la jugada por conducto de este chamaco Sánchez. Ahora el esférico está controlando con Sergio Nájera. Nájera, ante la marcación que está realizando férrea la línea defensiva de los Gigantes, está recuperando. Allá justamente va a venir otra oportunidad del cuadro de Pachuca, pero que viene la defensa y la saga del equipo de Gigantes que está recuperando, Beto. Sí, efectivamente, como estamos observando estos dos que están yendo bien la jugada de peligro. Viene ahí. Bien, Hermes, en el fondo, saliendo perfectamente, arriesgando la humanidad. Vemos cómo el técnico Darío Hernández Bautista pide tranquilidad y pide calma. Sí, mira cómo lo hicieron. Estaban aprovechando ese pequeño descuido de la defensa de Gigantes, pero mucho mejor el portero Hermes Motolonía. Y ahí vemos cómo salvó a su equipo de un gol en contra. Tenemos otro movimiento lateral que hace este José San Pedro. Una vez más la pelota se va para afuera y estamos teniendo movimiento lateral en favor del equipo de Gigantes Coding Food Orizaba. Algo que me llama la atención, que no ha habido ninguna falta, ¿eh? Sí, afortunadamente, y ya llevamos casi 6 minutos, ¿eh? Sí, es lo bueno, ¿no? Los chamacos están jugando bien y también digo, es un muy buen árbitro de amplia experiencia. Así Jaca la estaba recuperando, pero una vez más el equipo de los Gigantes se está adueñando del esférico en la media cancha. La va a buscar Owen, pero está recuperando Santaella, este joven que al parecer no es de México por el nombre y los apellidos. Allá está recuperando justamente, vemos cómo él quiere hacer la jugada individual, ya se va a salir, pero ante la defensa, rechazando muy bien por conducto de Ángel Navarro. Este chino está saliendo muy bien para poder evitar jugada de peligro. Sí. Me llama mucho la atención la gran zancada que tiene este chamaco y lo hace perfectamente bien y sobre todo mejor la cobertura de la defensa de ahora de Coding Food. Así es, ahí está metiendo fuerte la humanidad Juan Cruz y está teniendo jugada de peligro el equipo de Pachuca, que ya rápidamente están recuperando y ahora la mueve este Diego Ortega. La buscaba sin duda Santiago López, pero ahí estamos viendo cómo ya el arquero está saliendo y revienta la pelota. Sí, es lo que estamos observando y como bien lo decíamos, ese chamaco de Aldair Cortés, el árbitro central, ya tiene sus partiditos, ya ha pitado también esta liga y ahorita hasta ese momento, digo, es muy joven el partido, está llevando muy bien. Allá viene el equipo de Pachuca que va a llegar a línea de fondo, efectivamente, oportunidad de gol, solo viene el disparo y la pelota salió en una clara oportunidad que ha tenido el cuadro de Pachuca. Solo llegó para poder fulminar este chamaco de Pachuca, pero perdonó a la distancia. Veo que es Marcos González el que tuvo esa oportunidad muy clara. Sí, y también ya fue un fuera de lugar, en donde ya lo marcaron, pero siento que por ahí perdió un tiempo, siento que debe ser de primera intención y hubiera hecho mucho más daño. Así es, así que le mandamos un saludo al profe Huache,
que bueno, está cumpliendo años su mami. También le mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas felicidades, señora. Espero y se la pase muy bien y además que sea con un triunfo de los Gigantes. Ahí nos guardan pastel. Ahí nos guardan pastel, efectivamente. Santaella va a llegar a línea de fondo. El chamaco aprieta el acelerador. Se quita dos. Vamos a ver. Santaella viene con el centro. Rechaza todavía. Dicen que está adentro. Pero también la defensa de los Gigantes, que está jugando perfectamente bien. Allá es desarmado este chamaco Owen y la pelota se va y tenemos movimiento lateral. Algo que me llama mucho la atención de este chamaco, el güerito. Vamos a ponerle el güerito de Pachuca. Ahí es que cómo juega, se desplaza perfectamente bien. Está haciendo muy bien las cosas este chamaco. Ya va dos jugadas y ha hecho jugadas de peligro, ¿no? Vamos a ver cómo debe de agarrar y de fraccionarse más bien la defensa del equipo de Gigantes Coding Foot. Ahí justamente los Gigantes que están jugando por la banda. Owen tocando. Ahora vamos a ver la jugada de peligro que hace Ortega. Y la está moviendo ahora Gómez. El esférico que mejor prefiere mandarla para afuera. Y vamos a tener movimiento lateral en favor de los Gigantes. Sí, sí, ya vemos ahí al profe de Darío, que ya está hablando con su asistente, su auxiliar, para ver qué es lo que está pasando, porque de momento siento yo que hay amontonamiento por parte de Gigantes. Así es, la pelota se va y vamos a tener tiro de esquina en favor de los Gigantes Coding Foot Orizaba. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Le invitamos para que compartan nuestra transmisión. Somos TV Deporte, la agencia deportiva número uno de las altas montañas, aquí enclavada en el centro del estado de Veracruz, donde transmitimos la Liga Nacional Scotiabank, la Liga Premier, así también como la Liga Profesional de Fútbol. Estamos en todas partes con los mejores equipos que nos prefieren. Vamos a tener con ese tiro de esquina. Allá viene la pelota. Segundo poste. El portero saliendo de puño. Perfecto. Apagando el cuetón que estaba mandando el jugador de los Gigantes. Ahí el esférico todavía. Antes rechaza la defensa de los Gigantes. El partido está para cualquiera de los dos lados. Allá viene la pelota. El equipo de Gigantes tocando con este Brian. Otra vez el esférico que la van a poner ahí en el área grande. Está ahí solo un jugador que era Owen. Podrían abrir, pero nada. Ahora la tiene esta Santaella. Hay una falta que le están cometiendo a este chamacón. La primera falta después de casi 11 minutos. Muy bien, Fíjate, o sea, el partido muy, muy ágil. Y esa fue la primera falta que pita Aldair Cortés. En donde eso habla muy bien de ambos equipos, vienen a lo que vienen a jugar. Exacto, efectivamente ya viene el despeje y la va a buscar Santaella, ya salió, efectivamente, la pelota ya salió y vamos a tener lateral en favor de los Gigantes. Y bueno, guardamos silencio por las porras que aquí se viven. Y ahí la va a tener el conjunto de Gigantes solo. Vamos a ver la jugada Gigante. ¡Nada! ¡Vaya jugada que acaba de ocurrir, señoras y señores! ¿Dónde estaban? ¡Solo! Para poder fulminar, vemos en la repetición, ahí estaba este chamaco solo para poder, ahí sin portero, pero bien la cobertura de este chamaco para evitar que su cabaña caiga. Y así el esférico se va a tiro de esquina. Antes le decían Rodri, después de esta jugada va a decir Rodrigo, señor Rodrigo, porque vaya que hizo el cruce para evitar que cayera un gol en contra en esa portería. Tiro de esquina en favor de los Gigantes. Vamos a tener ahí la pelota detenida en una clara que ha tenido los Gigantes. Allá vienen con el centro a segundo poste. La pelota salió y ahora vamos a tener despeje de portería. Mucho chanfle que le metió. Demasiado. Vaya jugada, Sí, oye, qué buena jugada vimos hace unos momentos, en donde usted lo va a poder observar y lo va a poder checar en esos momentos. Vean ustedes, solito y su alma estaba él. Hace primero la recepción no fue tan buena, el recorte que hace queda un poco lejos, ya es donde hace el intercambio y mira nada más cómo hace ese cruce en la defensa y evita que caiga el primer gol para el equipo de Coding Foot. Así es, desafortunadamente para los Gigantes Coding Foot Orizaba. Allá viene la pelota, ahora la va a tener este chamaco Emmanuel Gómez, pero antes la defensa, y es que Gigantes está con todo, Beto. Sí, definitivamente, pero vemos
¿Cómo los chamacos están jugando muy bien? Los dos, las dos escuadras están jugando muy bien. De momento el equipo de Pachuca hace lo suyo en la ofensiva, pero también en la defensiva lo están haciendo excelentemente bien los dos chamacos. Así es, allá justamente la tienen los Gigantes con Jaca. Jaca que abre el terreno de juego, buscaba a este San Pedro. La pelota se va y vamos a tener movimiento lateral una vez más para el equipo de los Gigantes. Y fíjate que da mucho gusto ver que esos chamacos a esta edad, antes de 15 años, el buen nivel de fútbol que estamos viendo en esos momentos, ya los sistemas que están utilizando los profesores y sobre todo que, pues vaya, da esa esperanza de que el fútbol mexicano pues va a estar resurgiendo con esos chamacos que tienen un gran talento. Es correcto, allá la pelota la buscaba Owen, el esférico que está siendo recuperado perfectamente por la línea defensiva de los Gigantes, que salen con pelota controlada. Vamos a ver si llega Owen que va a llegar a línea de fondo. Efectivamente, antes este chamaco Juan Cruz la manda para afuera y una vez más tenemos movimiento lateral. Y está aprovechando mucho Gigantes lo que es esta arteria, toda esta banda, pero también la defensa no lo está dejando que hagan tanto daño. Pero ahí vamos a ver qué cambios va a hacer el director técnico Carlos Ayala por parte del Club Pachuca. Allá justamente la controla Juan San Pedro, toca para este chamaco Brian de Rosas. Brian otra vez San Pedro para Owen, vamos a ver si entra al área. Así es, efectivamente quiere hacer la jugada individual, él mismo se está atorando, aunque la pelota la mandan para afuera los defensores del equipo de Pachuca y vamos a tener otro tiro de esquina. Ahí vemos que se queda un poquito tocado este César Pineda, que ahí mismo le pegaron y fue un compañero cuando rechazó. Siento que puso el pie un poquito flojo, porque le rebota la pelota y ahí por ahí está un poquito de sentido. Ya llega el árbitro, el chamacón Aldair Cortés, para checarle y preguntarle cómo está. Así es, vamos a tener tiro de esquina a cobrar San Pedro por parte de los Gigantes. Vamos a ver si este centro es bueno. Allá la pelota viene bajando a primer poste, la defensa va a rechazar efectivamente, la va a buscar este chamaco Harald Santella, pero ante la defensa perfecto de este Owen Sánchez. Otra vez abriendo San Pedro, Owen la está tocando, le hacen el pase, aunque el pase fue justamente malo, pero ahora San Pedro está recuperando los Gigantes que están tocando la puerta enemiga, cada vez se acerca más el equipo de Pachuca. Ahora sale con Juan de la Cruz, sale Juanito, sigue Juan, se quitó a Edgar Jaca, pero otra vez toca la pelota el equipo de Pachuca, ahora viene al ataque, pero es rechazado y ahora recupera los Gigantes con Codifut, Owen Sánchez. El esférico la va a buscar este Emanuel Gómez. La pelota que continúa. Y Edgar Jaca, que también está barriendo, recuperando la pelota. Los Gigantes Codifut Orizaba. Ahí vemos cómo está muy trabado el esférico. Ahora con Emanuel Gómez. Sigue Emanuel a terreno de quien está retrocediendo para este Diego Juárez. Ya la pierde desafortunadamente el equipo de Pachuca, que también está concentrado. Vamos a ver, este jugador está llegando. Oh. Navarro dice que es despeje de portería. Qué excelente barrida hizo este chamaco. Hizo muy bien su trabajo, la chamba para la cual él ha elegido y está designado. Y mira, nada más consigue hasta saque de portería. Justamente porque al barrerse hace que el esférico le pegue al adversario y por eso consiguiera el despeje de portería. Estamos en el minuto 17 de este primer tiempo, señoras y señores. 0-0 es el marcador. Estamos en vivo desde el CDO Sur, donde se está realizando esta gran final. Es el partido de vuelta de la final de la categoría sub-15 de la Liga Nacional Escochabán de este sector. Hay que recordar que quien gane tendría que jugar el día martes un partido para irse a la etapa nacional, donde si llega a ganar Gigantes, se estaría jugando el martes a las 4 en este mismo inmueble. Sería contra un equipo de la Ciudad de México. Allá se está disputando la otra final de grupo. Allá viene justamente Owen Sánchez. Owen que ya se está encerrando. Ya tiene dos hombres. Ahí desafortunadamente la perdió. Pero bueno, la pelota le está tocando a un adversario. Vamos a tener movimiento lateral. ¿Cómo corre este chamaco? Está bien que desplaza.
corre perfectamente bien. Por ahí vemos a un jugador de Pachuca que ahí está en el césped. Y vamos a ver, esperemos que no le haya pasado nada de consideración. Y es lo que me gusta el fair play, porque mira, ahí está el otro chamaco de Gigantes. Navarro, Ángel Navarro. Ajá, ya lo está observando y lo ve, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene. Ya ahí los dos están platicando. Y también algo que me gusta muchísimo más es que las porras están apoyando a su equipo. Así debe que ser. Lo están alentando, que no se meten con el equipo rival, con los chamacos, porque a fin de cuentas son jóvenes. Con el árbitro, ¿eh? Exactamente, el árbitro. ¿No? Entonces... felicidades a ambas escuadras que están haciendo eso, a ambas porras también que están haciendo eso, a los papis que en verdad lo están apoyando, y de verdad, muchas, pero muchas felicidades. Es que también, ¿sabes qué tiene que ver, Beto? El hecho de que las dos instituciones son formativas. Sí, claro. Son formativas. La escuela de Pachuca es filial y tiene unos principios y tiene unos valores. Los Gigantes Conifut, una institución que tiene categorías desde los pequeñitos hasta la sub-17. Entonces son formativas, y eso es lo que yo he visto, que antes de que empiece partido, los mismos directivos de las escuelas hablan con los padres. Sí. Y lo primero que les dicen, señores, vamos a disfrutar el partido. Claro, echándole porras, alentando a sus chamacos, a sus jugadores, y sobre todo que también les dan pláticas a los papás, si mal no recuerdo, ¿no? De hecho, de esa formación que están haciendo. Así es, allá viene con el centro, bien rechazando la cabeza de este Iván Tejeda. La pelota se va a ir y vamos a tener movimiento lateral en favor de los Gigantes con Conifut Orizaba. El equipo de Pachuca, Urce, Oaxaca, es quien se encuentra en estos momentos disputando este partido. Allá vamos a tener movimiento lateral. Rápidamente la ponen en circulación los Gigantes con Conifut. Allá viene la pelota, es rechazada por un adversario. Todavía los Gigantes van a venir con el centro. La buscaba este San Pedro. Ahora recupera Edgar Jaca. Ahora el esférico. Antes hay una falta que le están cometiendo a Edgar. Vamos a tener tiro libre directo. Oportunidad de gol para los Gigantes. Algo que me llama la atención es que ese chamaco de Haran, a ver si nos dicen si está bien pronunciado, tiene que bajar ya hasta un cuarto de campo por la pelota, sí, ¿no? Ya a recuperarla. No sé si eso habla de que, pues vaya, chamacos ya siendo un poco frustrado porque no le llegan los balones cuando se está visorando, al parecer, el primer cambio. No, se cambió los tachones, ¿va? Cambio de tachones. Sí, así es. Entonces, eso es lo que ahorita estamos observando por parte del equipo de Pachuca. Está cerca del esférico Juárez por parte de Gigantes. A ver, vamos a ver quién la pone. Ahí viene el disparo. ¡El portero! Vaya que se tendió para la foto este chamaco, porque el balón venía muy complicado, venía pegado, venía haciendo el efecto. La comba hacia adentro, esa famosa curvita que puede matar al portero. Y la agarra y se avienta para que sea tiro de esquina. Así es, tenemos tiro de esquina, punta de la derecha. A cobrar... al parecer es Gómez quien pondrá la pelota en movimiento. Están para un posible remate 5 jugadores de los Gigantes. Allá viene la pelota muy cerrada. Quiere hacer una comba. Este chamaco ya quiere meter un gol olímpico. Dos veces, sí. Ya van 2 veces que pasa eso. Siento yo que, bueno, no debe de meter tanto efecto. Es cerrada la comba. Digo, a lo mejor quiero pensar que quieren aprovechar porque el portero de Pachuca, el buen chamaco Mario Durán, es bajito de estatura. Sí. No quiero pensar que por eso lo quieren buscar los balones arriba, pero no le ha salido, pero ya van 2 oportunidades que desaprovechan. Así es, el esférico allá la tiene Santaella por parte del equipo de Pachuca. Ahora en la media cancha se está trabando. Vamos a ver, este chamaco es peligrosísimo cuando agarra la pelota. Ya hemos visto el desborde, pero bien la cobertura que realiza la saga. Ahora la va a tener Owen Sánchez. San Pedro otra vez están tocando la pelota para Gómez. El esférico se pierde por algunos segundos y ahora la tiene Jaca. Allá viene Jaca con ese disparo y que no encuentra. Algo que me llama la atención, Toño, de Gigantes es que el trato que le dan a la pelota, o sea, tocan de primera intención, se forman entre ellos luego haciendo un círculo o un cuadrado para poder tocar la pelota en forma rápida. Así es, está recuperando el equipo de Pachuca, que ahí vemos cómo Santaella puede sacar el centro. Navarro ahí, de pecho, perfecto, saliendo ahí quirúrgico, dijera Cristian Martínez, para que pudiera pagar el peligro. Un saludo al mandilón número 1 de todos los comentaristas, Cristian Martínez. ¿Tabo Carmona? Ah, no, ese es el 2. Ah, ya, pensé que...
sí. Decías. Bueno, empate. Es que no hay a cuál irle. No. Definitivamente. Saludos a los dos. Saludos a los dos que ya les tocaron el cencerro y fueron luego. Allá viene el esférico, el equipo de los Gigantes. Buen pase que está mandando. Vamos a ver, ya Owen le hace el pase, pero rápidamente están cayendo tres hombres a hacer la marcación a los jugadores de los Gigantes. Pelea fuerte, ¿eh? Sí. Pero la pelota, pero limpio. La marca está muy precisa, la marca está muy contundente, Beto, donde en estos momentos el equipo de los Gigantes está con todo. Sí, y es lo que te digo, es una final, no por nada es una final, y ahora también Aldair siento que hasta el momento está llevando muy bien este encuentro. Así es, muy pendiente Aldair Cortés, el árbitro del partido. Allá rápidamente la quería peinar este chamaco Emanuel Gómez. La pelota va a llegar a Navarro bien de cabeza, aunque ahora está recuperando Santaella. Santaella abre la cancha, sector de la izquierda, la va a buscar con Juan Cruz. El esférico que sigue en dominio del equipo de Pachuca. Hace la jugada, mejor la cobertura que realizaba por algunos instantes la saga de los Gigantes. Dos hombres que están realizando la marcación y ahí recupera, aunque también estamos viendo cómo el esférico salió. Y tenemos movimiento de banda en favor de los Gigantes. Sí, lo que vemos, la marcación es muy férrea, es muy dura. Van dos contra uno y sobre todo la marcación es buena. Ahí vemos que siga la pelota, porque los dos chamacos fueron ahí al frente. Qué bueno que no marcó nada Aldair, porque está jugando y está peleando como los hombres. No, y además tiene que estar pendiente el árbitro, porque pues en algunos momentos se puede ir por demás un codazo, ¿no? Se puede ir por demás un codazo. Así es, señoras y señores. Y ya estamos en el minuto número 24, casi llegando al 25 de este primer tiempo. En la final que estamos viendo entre Gigantes, Codimfútbol, Orizaba y Pachuca, 0-0. Así es, Owen, que lo han puesto a jugar por el sector de la izquierda. Tiene que tocar mal la pelota, tiene que desbordar. Es un chamaco que le tienen, pero mucha confianza, el cuerpo técnico, y esperemos si pueda aprovechar allá la pelota, que el partido está siendo todavía dividido, está para cualquiera de las dos escuadras. Allá el esférico que la está controlando el equipo de Gigantes Codimfútbol Orizaba. Allá viene con el centro, no hay posición adelantada, pero lástima, la pelota se va muy largo y vamos a tener despeje de portería por conducto de Mario Durán. Un pequeño resumen del partido: el equipo que ha tenido la mayor oportunidad de gol ha sido el equipo de Gigantes Codimfútbol, pero también no se ha dejado el equipo de Pachuca. Ha tenido bien las pelotas, ha tenido jugadas también de peligro, pero hasta el momento Gigantes Codimfútbol ha estado más cerca de anotar el primer gol. Así es, allá el despeje que no es correcto, Jaca que está interfiriendo, pero recupera el equipo de Pachuca, Urce. Allá viene la pelota para Santella. Allá va a llegar este chamaco, número 72. Dos hombres que le están marcando. Vamos a ver si lo desarman. Efectivamente, sale muy bien ahí el equipo de los Gigantes. Baja Owen. Ahí no hay falta. Sí, dice el árbitro que sí hay falta en favor de Gigantes. Sí, ya vemos cómo. Algo que me llama la atención, que los papás llaman al árbitro, llaman al bandera, como para que volteen a verlos, pero pues que les den una noticia, no los van a voltear a ver. No, no los van a hacer caso, ¿no? Sí, no, definitivamente, ¿va? Definitivamente. Vamos a tener pelota detenida y viene Hermes Motolinia a mandar el despeje para ponerla quizás ahí en tres cuartos de cancha. Estamos en el minuto 26, señoras y señores. Ellos juegan 40 minutos, creo, si no mal recuerdo, la categoría sub-15. Allá viene el pelotazo largo, corta la defensa. Todavía es un ir y venir. Y muchísimas gracias, Beto, a todas las personas que están conectadas. Sí, así es, precisamente nos dice el propio Juan José Serrano Juache. Dice, saludos al propio Vicente Colote, la formador de la categoría Pony en Gigantes Codimfútbol. Y que dice que también nos está viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están observando, que nos están viendo. Un saludo a todos. Por ahí les pedimos que compartan nuestra transmisión, que todo el mundo se entere de que en esos momentos estamos completamente en vivo en el estadio del CDO Sur, en esta final de la categoría sub-15 entre Pachuca USAER contra Gigantes Codimfútbol Orizaba. Va a haber atención médica a un jugador de Pachuca.
ya inmediatamente entra el cuerpo médico y que bueno, pues ahí van a recibir la atención. Mientras se ve cómo están en estos momentos ya los jugadores de Gigantes, se están hidratando, estamos en el minuto 28 y bueno, sirve para hidratarse un poquito porque vaya, que sí se siente calor y sobre todo ahí la humedad, Beto, en el campo, Sí, sí, bastante. Recordemos que por la noche estuvo un poquito húmedo y ahorita en este que de momento que salga el sol, pues sí sale con todo y ese calor, ese vaporcito, pues va a agarrar y van a sentir mucho más calor estos chamacos, ¿no? Pero en verdad, mis respetos para todos ellos. Están dando un excelente partido, un excelente espectáculo también, porque se ve la formación que tienen estos muchachos, ¿no? Están muy bien entrenados, ya un gran fogueo que tienen, y no por nada pues están jugando esta final, ¿no? Así es, y justamente las indicaciones que están dando ambos estrategas, pues es prácticamente reafirmar todo lo que ya se entrenó en la semana. En esos momentos, pues sí, los nerviosismo, también el rival tiene mucho que ver, claro, de que a lo mejor no están concentrados del todo. Fíjate que, Beto, un punto importante es que no podemos ver por el tiro de cámara, pero en la parte del barandal de aquí de la grada está una foto general del equipo grandísimo y están cada uno de las fotografías de los jugadores aquí en lona. Y que bueno, eso es un gran gesto, ¿no? Un gran gesto, sí, de los papás, de los directivos, de Gigantes, porque los chavos se vean, se volteen a ver a la grada y vean, se vean ellos como equipo, ¿no? Sí, es la motivación, ¿no? La motivación que también están utilizando ellos y agarrar y que de momento digan, bueno, valió la pena el esfuerzo, vale la pena que a lo mejor muchos de ellos se desvelen por hacer la tarea, porque también es parte importante que les piden. Yo siento que a los dos equipos, digo, sabemos que Gigantes con Infoot así lo hacen, pero no dudo que también que en Pachuca también así lo hagan, que primero la escuela y ya, no quiero decir en segundo lugar, pero pues ahí tienen que aplicarse también en la escuela los chamacos. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Y pues estos chavos que están comprometidos, pues hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar en la escuela, hay que trabajar en la casa, hay que entrenar fuertemente para ganarte un lugar aquí en el césped. Y es que, como decíamos, es una institución Gigantes y Pachuca formativas. Sí, claro. Son formativas. Aquí, y sobre todo el proyecto, la inercia que tiene Gigantes con el Club Pachuca, perdón, con el Club Puebla, hace que varios chavos, 8, ya estén allá en Puebla. Sí, así es, está rindiendo frutos este trabajo que están haciendo. Y sobre todo, nuevamente reitero eso, ¿no? A mí me fascina que ambas porras, los papis, estén apoyando a los equipos, que no digan groserías, que no se metan con... Te dejo. Allá viene la pelota, oportunidad que va a tener el cuadro de Pachuca. ¡Bien, Navarro! ¡Cobertura! Navarro, que ahí vean cómo hasta le están dando un manotazo, pero que Navarro sale perfectamente bien haciendo la cobertura para evitar que el esférico siga adelante. El partido, como decíamos, está en un ir y venir, está para cualquiera de los dos, jugando muy bien los dos equipos, y sobre todo que lo que más me gusta es que no están pegando ninguno de los chamacos. Esto es un partido formativo también, y sobre todo reconocer a los padres de familia. Allá vemos cómo una vez más, y Navarro metiendo la humanidad, el cuerpo a cuerpo, y dice Aldair Cortés, no hay absolutamente nada, todo fue jugada limpia. Que ahí se queda lesionado el jugador del equipo de Pachuca, que para el partido, y ya se va a parar el chamaco. Sí, a lo mejor por la caída, que fue un poco de lado, pero al parecer está quejando de una rodilla, al parecer. Pero ya se levanta y fíjate, eso es lo bonito. Va, sí, y choca la mano ¿no? con el jugador, con el defensa. Fue jugada de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí fue el balón que salieron ahí jugando los dos. Y me encanta, me encanta. Hasta el momento me encanta todo esto. No, sobre todo porque Navarro va en dos ocasiones, que va y saluda, Ahí justamente vemos el esférico que buscaba a Buen Sánchez. Edgar Jaca abre el terreno de juego y lo hace muy bien con este San Pedro. La pelota que va a buscarla, meten fuerte la pierna. Owen está rescatando el movimiento lateral para los Gigantes. Sí, y vaya, nuevamente soy reiterativo en eso, ¿no? Estamos viendo un muy buen partido de fútbol. Ya tenemos más de la media hora de juego, en donde hay un ligero dominio por parte de Gigantes con Infoot. Así es, allá viene la pelota hasta segundo poste, que no encuentra compañero, rechaza. Ahí vemos la saga del cuadro de Pachuca.
Navarro que está retrocediendo para Hermes, que Hermes ha sido requerido en dos ocasiones, ya ha salido perfectamente bien. Ahora la pelota la va a buscar Santiago López. Santi que toca la pelota, ahora lo realiza con Brian de Rosas. El esférico la va a tener, hay una falta, dice el árbitro, efectivamente sobre este Ortega. Fue sobre Manuel Gómez. Sí, sí, ya la, ¿qué? Tercera falta, cuarta falta, ¿no? Que está pitando el buen Aldair Cortés. Y pues bueno, ahí es donde nuevamente comentamos, ¿no? Estamos viendo un partido, muy buen partido de fútbol. Está llevando bien las acciones Aldair, le está diciendo bien a los jugadores. Y sobre todo que están haciendo caso, ¿no? Estos chamacos. Y vaya, el partido no es cortado, el partido está muy... muy bueno, está llevado perfectamente bien. Allá viene el centro al corazón del área. La pelota que ahí está sin dueño. El esférico la tiene los Gigantes. Viene con el centro. A segundo poste rechaza la defensa. Todavía Jaca ahí la buscaba. Hay un fuerte golpe. Dice Aldair Cortés que no hay nada que separe. Edgar Jaca se queda ahí tendido en el césped. Pero continúan las acciones del partido. Ha estado muy de cerca el árbitro de este encuentro. Y que ha dirigido muy bien las acciones. Vaya, hasta también el árbitro asistente número 2, Jason Alvarado, dice que no. Ahora sí que lo ayuda el buen Aldair Cortés. Y dice que la jugada fue meramente futbolera. Así es, efectivamente. Dice el árbitro otro, se confunde con los jugadores de Pachuca, debe cambiarse la playera. No. No, el árbitro está totalmente de rojo y los niños de Pachuca están de naranja. Digo, nosotros somos los primeros en hacer esa observación porque nosotros nos guiamos nada más por números y colores, señores, ¿eh? Porque no, como ayer lo que me pasó, me dan una alineación y le digo números y me dice, no, no traemos números. Ah, bueno. Y así sea el fútbol amateur, la regla es clara, debes de jugar con números, sí, debes claro, de portar números. El reglamento es lo primero que te dice, ¿no? La numeración. Y además, nosotros como comentaristas, pues no conocemos a todos los chavos, ¿no? Ahí viene la pelota, ¡vamos a ver el disparo! ¡Owen la tuvo! Pero le dio muy despacito. Sí, le botó la pelota, ¿eh? Hizo ese pequeño bote, no hizo que conectara bien la pelota. Y ya, vuelvo a repetir. Si tú me dices en porcentaje, ¿cómo va el partido para ti? 51 Gigantes, lo que es 49 para Pachuca. Allá viene la pelota, el equipo de Pachuca. Hay falta, dice el árbitro que no, fue muy limpia esa jugada. La va a recuperar, oh bueno, ahora este chamaco que ahora sí le están metiendo la pierna a Marcos González. Y vamos a tener pelota en favor del equipo de Pachuca, Urce. Así es, y nuevamente agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando. Dice Diana Coyogua, saludos desde Tequila, así se puede, Huguito el número 9. También Robert Mariscal dice saludos, Toñito, vamos Gigantes. También dice saludos a Juan José Huache, atentamente Magia. También dice Lupi Mancilla, muy bien Hermes. Así que bueno, gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos en este momento. Así que muchas gracias a profe Colotla, dice gran cobertura y transmisión, gracias por los saludos. Así es, ahí se equivocan, pueden salir con contragolpe. El equipo de los Gigantes mejor, la defensiva por parte de este Juan Cruz. La pelota que va a entrar al área, la cobertura excelsa que están realizando los chamacos de Gigantes Coding Food. Santiago López muy bien ahí en su línea. Estamos ya en el minuto 36. Minuto 36 de este primer tiempo. El marcador es 0-0. 0-0 en el partido de vuelta. Allá la pelota que rechaza muy bien. Está solo este Owen. No puede luchar por el esférico. Santella ahí se le pasa. Y ahora la cobertura que está realizando muy bien este San Pedro. Y vamos a tener movimiento lateral. Sí, fíjate cómo ahí están dando bien las indicaciones, profe Darío, cómo les comenta a los chavos, los va guiando, los va orientando, regresa a su área técnica, vaya, ahí se ve la gran experiencia, ¿no? Así es, 40 minutos van a jugar, juegan esta categoría. Allá la pelota que la está controlando este Iván Tejeda, que está consiguiendo que sea tiro de esquina. Sí, hace un muy buen negocio agarrando y obteniendo ese tiro de esquina. Pero me llama la atención
que ese chamaco de Arnold sea el que cobre el tiro de esquina cuando por su altura puede ir a lo que es al área grande. Así es, allá viene Santaella, viene con el centro a segundo poste. ¿Quién remata? Uno de sus compañeros lo hace muy descompuesto. La pelota solamente la van a vigilar, pero recupera muy bien Pachuca. Hace estrategia, pero Navarro sale perfecto este chamaco. Y está así alejando el esférico de su cabaña. Ahora vamos a ver si pasa esta jugada. Puede ser peligrosa. Así es, efectivamente, los Gigantes que ya se están dando la vuelta. Ahí vamos a ver si van a tocar o no. Sigue los Gigantes. La incorporación que están realizando con San Pedro. Viene con el centro. No hay quien. La pelota todavía sigue ahí. Está siendo detenida justamente por Mario Durán, el arquero de Pachuca. Las líneas bajaron muy bien del Club Pachuca. A pesar de que podía ser, se veía como un contragolpe, pero eran 4-3 y de ahí bajan todos y fue mejor la cobertura y no hicieron daño. Así es. Allá viene el esférico. Edgar Jaca de cabeza manda un globito, él mismo hace por el esférico. Así es, está recuperando Emanuel Gómez, la manda para afuera y vamos a tener un movimiento lateral. Así es, muchas gracias. Sí, ya lo que le dicen, son 40 minutos, dice Manuel Alemán. Buena transmisión y excelentes comentarios. Muchísimas gracias. Saludos desde Chihuahua. Ándale, pues ahí está Chihuahua. Muchas gracias por estar escuchándonos. Por ahí te pedimos, comparte la transmisión, dale me gusta, síguenos, porque tenemos muchos, muchos eventos, muchas transmisiones para todos ustedes. Así es, allá la pelota que está saliendo perfecto. La saga de Gigantes, pero recupera ya Pachuca, pero ahora también ya son los Gigantes. Los Gigantes con Infoot por conducto de Santiago López. Jaca que quiere abrir, se equivoca, la pierde. Es un partido de ir y venir. Allá la pelota, una barrida, es limpia, todo limpio. Pero hay retención, sí. Efectivamente. Sí, marcaron retención. Dice Leticia Milla López, dice bien Pachuca. Urce. Dice, vamos con todo, muchas gracias. Que sí, Leti. ¿Nos pueden decir qué significa Urce? Sí, por favor, sí, por ahí si nos comentan. Ya casi está por finalizar este primer tiempo. Vamos a ver, ya son los 40, minutos. Sí, vamos a ver cuántos minutos agregan. Allá viene San Pedro con el centro. Bien, va a salir el portero de puños. Todavía Gigantes. Ahí tiene, se quiere acomodar el chamaco, pero ya la está perdiendo. Se apaga el peligro, pero todavía Edgar Jaca otra vez recupera. Jaca que la va a tener. Ahora son los Gigantes. Abre perfectamente para San Pedro. Vamos a ver si llega. Sí, se acomoda. El zurdo viene con el centro. La pelota pega. Ahí todavía el esférico rechaza. La pelota ahí. El arquero es un ir y venir. ¿Quién la mete? ¿Quién la mete? Nadie, ahí sigue, no hay penalti, que se pare. Vaya, señores, cierre dramático de la primera mitad. La tuvo, van dos que ha tenido los Gigantes y la pelota no entra. Vaya que la hicieron perfectamente bien, se defendieron como gato boca arriba. Ya por ahí también Aldair le está llamando la atención a algunos jugadores, porque como que la bilirrubina quería subirles. Es correcto, ya gracias a Leticia, dice que es Universidad Regional del Sureste. Oh, eso ya significa Pachuca. Hoy aprendí algo nuevo. Gracias, muchas gracias. Así es la universidad, es filial, quiero entender. Señoras y señores, termina así el primer tiempo. Así es, señoras y señores, marcador 0-0, en verdad. ¡Qué excelente primer tiempo! Muchas emociones que hemos visto. Así que, señoras y señores, nosotros vamos a una pausa. No le cambie o aguántenos tantito. Vaya al baño, vaya por la botana, corte por ahí el pastel que está pendiente. Nosotros en un momento regresamos. Academia de Artes Yadarte te invita a su curso de verano del 2 al 26 de agosto en horario de 5 a 8 de la noche. Realizaremos diversas técnicas. Edades de 6 años en adelante. Costo del curso, $500. No incluye material. Cupo limitado. Informes al 272-2140-140. Inscríbete con nosotros. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. Pollos el Enchiladicho. Si quieres comer económico y muy rico, los mejores pollos son los del Enchiladito.
El Enchiladito, patrocinador oficial, te invita a disfrutar de sus deliciosos pollos. Ven y disfruta una gran variedad de especialidades: pollo a la crema, habanero, chipotle, tres quesos, matcha y BBQ. Además de sus deliciosas y exquisitas alitas, complementos como espagueti, papas cambray, codito, chiles rellenos y mucho más. Recuerda, El Enchiladito, por más de 10 años en tu paladar. Visítanos en Norte 12, esquina con Oriente 15, y en sucursal Palmira, carretera Santa Ana, sucursal Oriente 4, esquina con Sur 25. El Enchiladito, más enchiladito que nunca. Patrocinador oficial. Los mejores pollos son los del Enchiladito. Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-628-28 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. Escuela de Básquetbol NAR. Te invitamos a su campamento, que se realiza en Socum del 11 al 29 de julio. Grupo 1, niños de 5 a 8 años, de 3 a 4:30 de la tarde. Grupo 2, niños de 9 a 12 años, de 4:30 a 6 de la tarde. Últimas dos semanas. Taller impartido por el coach Bernardo Córdoba Murillo, reconocido entrenador a nivel nacional, y Omar Pimentel Mota, coach de NAR. Además, te esperamos en nuestras clases en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Escuela de Básquetbol NAR te espera. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¿Ya probaste las tradicionales súper tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. En Fénix cumplimos 100 años siendo tu súper de casa. ¡Felicidades! En Fénix. Academia de Artes Yadarte te invita a su curso de verano del 2 al 26 de agosto en horario de 5 a 8 de la noche. Realizaremos diversas técnicas. Edades de 6 años en adelante. Costo del curso, $500. No incluye material. Cupo limitado. Informes al 272-2-140-140. ¡Inscríbete con nosotros! Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-628-28 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. ¡Pollos el Enchiladito! Si quieres comer económico y muy rico, los mejores pollos son los del Enchiladito. Si el Enchiladito, patrocinador oficial, te invita a disfrutar de sus deliciosos pollos. Ven y disfruta una gran variedad de especialidades: pollo a la crema, habanero, chipotle, tres quesos, matcha y BBQ. Además de sus deliciosas y exquisitas alitas, complementos como espagueti, papas cambray, codito, chiles rellenos y mucho más. Recuerda, El Enchiladito, por más de 10 años en tu paladar. Visítanos en Norte 12, esquina con Oriente 15, y en sucursal Palmira, carretera Santa Ana, sucursal Oriente 4, esquina con Sur 25. El Enchiladito, más enchiladito que nunca. Patrocinador oficial. Los mejores pollos son los del Enchiladito. En Fénix cumplimos 100 años siendo tu súper de casa. ¡Felicidades! En Fénix. Escuela de Básquetbol NAR. Te invitamos a su campamento, que se realiza en Socum del 11 al 29 de julio. Grupo 1, niños de 5 a 8 años, de 3 a 4:30 de la tarde. Grupo 2, niños de 9 a 12 años, de 4:30 a 6 de la tarde. Últimas dos semanas. Taller impartido por el coach Bernardo Córdoba Murillo, reconocido entrenador a nivel nacional, y Omar Pimentel Mota, coach de NAR. Además, te esperamos en nuestras clases en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Escuela de Básquetbol NAR te espera.
Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-62-28-28 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super tortas orizabeñas. Academia de Artes Yadarte te invita a su curso de verano del 2 al 26 de agosto en horario de 5 a 8 de la noche. Realizaremos diversas técnicas. Edades de 6 años en adelante. Costo del curso $500. No incluye material. Cupo limitado. Informes al 272-2-140-140. Inscríbete con nosotros. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¡Pollos el enchiladicho! Si quieres comer económico y muy rico, los mejores pollos son los del enchiladito. El enchiladito, patrocinador oficial, te invita a disfrutar de sus deliciosos pollos. Ven y disfruta una gran variedad de especialidades. Pollo a la crema, habanero, chipotle, tres quesos, matcha y BBQ. Además de sus deliciosas y exquisitas alitas, complementos como espagueti, papas cambray, codito, chiles rellenos y mucho más. Recuerda, el enchiladito por más de 10 años en tu paladar. Visítanos en Norte 12, esquina con Oriente 15 y en sucursal Palmira, carretera Santa Ana, sucursal Oriente 4, esquina con Sur 25. El enchiladito, más enchiladito que nunca. Patrocinador oficial. Los mejores pollos son los del enchiladito. Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-62-28-28 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. Escuela de Básquetbol NAR. Te invitamos a su campamento que se realiza en Socum del 11 al 29 de julio. Grupo 1, niños de 5 a 8 años, de 3 a 4.30 de la tarde. Grupo 2, niños de 9 a 12 años, de 4.30 a 6 de la tarde. Últimas dos semanas. Taller impartido por el coach Bernardo Córdoba Murillo, reconocido entrenador a nivel nacional, y Omar Pimentel Mota, coach de NAR. Además, te esperamos en nuestras clases en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Escuela de Básquetbol NAR te espera. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¿Ya probaste las tradicionales súper tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. En Fénix cumplimos 100 años siendo tu súper de casa. ¡Felicidades! Academia de Artes Yadarte te invita a su curso de verano del 2 al 26 de agosto en horario de 5 a 8 de la noche. Realizaremos diversas técnicas. Edades de 6 años en adelante. Costo del curso $500. No incluye material. Cupo limitado. Informes al 272-2-140-140.
¡Inscríbete con nosotros! ¡Adéntrate al mundo del arte con Yadarte! Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-62828 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. ¡Pollos el Enchiladicho! Si quieres comer económico y muy rico, los mejores pollos son los del Enchiladito. Si el Enchiladito, patrocinador oficial, te invita a disfrutar de sus deliciosos pollos. Ven y disfruta una gran variedad de especialidades. Pollo a la crema, habanero, chipotle, tres quesos, matcha y BBQ. Además de sus deliciosas y exquisitas alitas, complementos como espagueti, papas cambray, codito, chiles rellenos y mucho más. Recuerda, el Enchiladito por más de 10 años en tu paladar. Visítanos en Norte 12, esquina con Oriente 15 y en sucursal Palmira, carretera Santa Ana, sucursal Oriente 4, esquina con Sur 25. El Enchiladito, más enchiladito que nunca. Patrocinador oficial. Los mejores pollos son los del Enchiladito. En Fénix cumplimos 100 años siendo tu súper de casa. ¡Felicidades! En Fénix. Escuela de Básquetbol NAR. Te invitamos a su campamento que se realiza en Socum del 11 al 29 de julio. Grupo 1, niños de 5 a 8 años, de 3 a 4.30 de la tarde. Grupo 2, niños de 9 a 12 años, de 4.30 a 6 de la tarde. Últimas dos semanas. Taller impartido por el coach Bernardo Córdoba Murillo, reconocido entrenador a nivel nacional, y Omar Pimentel Mota, coach de NAR. Además, te esperamos en nuestras clases en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Escuela de Básquetbol NAR te espera. Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-62828 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Academia de Artes Yadarte te invita a su curso de verano del 2 al 26 de agosto en horario de 5 a 8 de la noche. Realizaremos diversas técnicas. Edades de 6 años en adelante. Costo del curso, $500. No incluye material. Cupo limitado. Informes al 272-2-140-140. ¡Inscríbete con nosotros! ¡Adéntrate al mundo del arte con Yadarte! Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¡Pollos el Enchiladicho! Si quieres comer económico y muy rico, los mejores pollos son los del Enchiladito. Si el Enchiladito, patrocinador oficial, te invita a disfrutar de sus deliciosos pollos. Ven y disfruta una gran variedad de especialidades. Pollo a la crema, habanero, chipotle, tres quesos, matcha y BBQ. Además de sus deliciosas y exquisitas alitas, complementos como espagueti, papas cambray, codito, chiles rellenos y mucho más. Recuerda, el Enchiladito por más de 10 años en tu paladar. Visítanos en Norte 12, esquina con Oriente 15 y en sucursal Palmira, carretera Santa Ana, sucursal Oriente 4, esquina con Sur 25. El Enchiladito, más enchiladito que nunca. Patrocinador oficial. Los mejores pollos son los del Enchiladito.
Enlace Comunicación Visual. Somos un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en publicidad. Contáctanos al 272-72-62-28 o en Poniente 7, número 451, entre Sur 8 y 10. Y sigue nuestras redes sociales. Enlace Comunicación Visual, la mejor empresa de publicidad. Escuela de Básquetbol NAR. Te invitamos a su campamento que se realiza en Socum del 11 al 29 de julio. Grupo 1, niños de 5 a 8 años, de 3 a 4.30 de la tarde. Grupo 2, niños de 9 a 12 años, de 4.30 a 6 de la tarde. Últimas dos semanas. Taller impartido por el coach Bernardo Córdoba Murillo, reconocido entrenador a nivel nacional, y Omar Pimentel Mota, coach de NAR. Además, te esperamos en nuestras clases en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Escuela de Básquetbol NAR te espera. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¿Ya probaste las tradicionales súper tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. En Fénix cumplimos 100 años siendo tu súper de casa. ¡Felicidades! Academia de Artes Yadarte te invita. Estamos de regreso, amigos de TV Deportes, para la parte complementaria. El marcador 0-0 en el global 1-1. Lo que nos han informado es que si prevalece el empate en el global, entonces vamos a la tanda de penaltis. Así es, vamos a tener sustitución. Vendrá a la cancha con el número 36, Diego Mitla, por parte del equipo de Pachuca. Es el cambio que está mandando y bueno, en un momento más le voy a decir quién es el que ha salido del terreno de juego. Así que estamos listos para la parte complementaria, señoras y señores, en donde vamos a presentar un gran espectáculo que sin duda alguna se está dando aquí en el estadio del Cedro Sur. Y Aldair Cortés está listo, suena su ocarina. Señoras y señores, nos vamos a la parte complementaria. Los segundos 45 minutos de este partido a través de la señal de TV Deportes. Allá la tiene Santaella, este güero que está controlando la pelota y que va a llegar a línea de fondo. Viene con el centro al corazón del área. Bien, Navarro está rechazando todavía la pelota. Queda para un jugador de Pachuca. Navarro una vez más pone la pierna y nada. El esférico que es centrado, pero que justamente está rechazando este Diego Juárez. El equipo de los Gigantes va a salir por el sector de la izquierda y que está avanzando el cuadro local, que bueno, pues ahí está retrocediendo. Se están complicando un poco la salida. Ahí la pelota se va y vamos a tener lateral en favor del equipo de Pachuca. El equipo de Pachuca de UCER, la Universidad Regional del Sureste. Gracias de verdad a todas las personas que, como siempre, nos están orientando y sobre todo que están en la señal de TV Deportes compartiendo nuestra transmisión, estando muy pendiente de todas las actividades deportivas que, como siempre, nosotros estamos llevándole a través de nuestra señal. Allá viene la pelota, justamente el equipo de Pachuca levanta la vista y ahora quien está controlando es Diego Mitla, que retrocede muchísimo el esférico y que estamos viendo cómo, pues poco a poco, están llevando. Allá viene el equipo de Pachuca, pero antes, una vez más Navarro, Hermes Motolinía se está quedando con ella. Muchas gracias a todas las personas, Beto García, que están comentando a través de esta transmisión especial. Así es, muchas, pero muchas gracias. Dice Melissa Rodríguez, saludos desde California para todos, felicitaciones a los chicos de Gigantes porque están dando cátedra de cómo se juega a pesar de su edad, ¿no es cierto?
Los dos equipos. También dice Melissa, felicidades al cuerpo técnico Gigantes, porque pierden o ganen, están haciendo un excelente trabajo. Saludos al profe Rogelio Montiel. Dana Navarro dice, dale Gigantes. Marilena Milla dice, vamos con todo. Diego Milla. Y ya llegó, ya nos está viendo el mandilón número uno empatado con nuestro Tavo Carmona. No le digas así que se va a poner a llorar. Mi hermano Cristian Martínez García. Vamos a tener pelota detenida. Va a ser en favor del equipo de los Gigantes. Ahí está Diego Navarro, que la va a poner al corazón del área. Escuchamos en el fondo la batucada que se hace presente aquí en el graderío del CDO Sur. Allá viene la pelota larga, viene con el recentro. Vamos a ver, viene el disparo. ¡A un lado! ¡Nada más! Vaya disparo que ha realizado el chamaco de Gigantes. Esa jugada que vean cómo viene con ese recentro. Están tocando y ahí el disparo que hacía perfecto para que la pelota solamente pasara centímetros de la cabaña que defiende Mario Durán. Sí, fíjate cómo le pegó demasiado, ahora sí que hacia adentro a la pelota. Y ahí la pelota hizo demasiado efecto también. Todo fue demasiado porque no cayó la pelota. Y ahí vemos cómo ya para entrar, cuidado, porque ahí se habla muy bien. Agarra la pelota Hermes. Y ahora sí saca la pelota. Un despeje largo, largo, largo. Están peleando la defensa, el delantero. Ahora sí saca mejor la defensa. Están peleando por ahí la pelota. Muy bien, ahora tiene saque de banda el equipo de Gigantes Coding Food Orizaba. Fíjate que hay un comentario donde dice excelentes condiciones del campo, saludos Orizaba. Sí, porque este campo, juega montañeses y tiene todos los requerimientos que pide la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Liga Premier. Sí, o sea, está muy cuidado, le han metido muchísimo. Una felicitación a Marcos Hernández, el coordinador de deportes, y a todo su equipo, porque están cuidando perfectamente bien el inmueble, la verdad, y pues sí, está reuniendo todas las condiciones para albergar fútbol importante. Allá viene el equipo de Pachuca, antes Navarro, efectivamente Ángel, con esa cobertura, pero está recuperando el cuadro de Pachuca, la pelota que todavía sigue ahí, usted lo ve en la esquina, pero la pelota consigue Pachuca que sea movimiento lateral. Fíjate como que veo a un equipo de Pachuca que entró como que más motivado, más conectado ahorita en estos primeros minutos de este partido. A Gigante le está costando más bien un poquito de trabajo, pero veremos qué es lo que va a pasar si quien anota el primer gol, porque vuelvo a repetir, estamos ya, ahorita me atrevo a decir que 50-50 para el control de la pelota en estos momentos. Así es, un saludo para mi buen amigo Roberto Mariscal, que está allá en el hospital psiquiátrico. Y no guardado ahí. Yo dije, ¿cómo? Tampoco pueden ver el celular. Allá viene el centro, corazón del área. El bien, Jaca está rechazando la pelota. No, está trabajando ya. Ya, perdón. Bueno, a lo mejor que ponga el fucho, ¿no? Para que a lo mejor con nuestros gritos ahí sea una terapia también. ¿Qué tal si aparece el Ronaldinho por ahí? Ándale, allá viene la pelota larga. Vamos a ver si hace piernas este jugador. Ahí se están dando unos quereres. Pero nada, está recuperando el equipo de Pachuca. No sale la pelota. Bien la conducción que hace Rodrigo Pérez. El esférico llega ahora para este Owen Sánchez. La pelota no la puede controlar. Era este Santiago López. Sí, es lo que te digo, la marcación es muy dura, es muy férrea, no hay nada para nadie en esos momentos, no se decide hacia dónde puede ir el primer equipo que pueda anotar el gol. Así es, por eso va a ser dividido, 1-1 es el marcador global, señoras y señores. ¿Qué pasaría si queda empatado? ¿Serían directo a penales? Directo a penaltis, allá viene justamente el equipo de Pachuca, pero ahí fuerte la pierna que se está metiendo. Hermes rechaza y está controlando la pelota. Ayer en el partido que también estuvo transmitiendo nuestro buen amigo Cristian Martínez, también el global quedó empatado y se fueron a la tanda de penaltis. La categoría sub-11, desafortunadamente los Gigantes perdieron en la tanda de penaltis. Mira nada más, pero ahora vaya, es que en los penales es un volado, no podemos decir para tal equipo, pero al menos ahorita en el terreno de juego están los dos. Está muy la balanza muy controlada. Así es, Navarro, que ha sido muy requerido a Ángel, mandando ese pelotazo, buscando a su compañero
a este Santiago López. Ya viene el primer cambio de Gigantes Coding Food. Ya está preparando el número 22, Uriel Reyes. Ya lo estamos viendo y te veremos en un momento más por quién va a entrar. Y sí tenía que hacer este cambio el profe Darío, porque sí vemos ya que está el equipo de Pachuca encima del equipo de Coding Food. Así es. Allá viene el equipo de los Gigantes. Por el sector de la izquierda va a buscar a este Owen Sánchez. Recuperan por algunos segundos. Pachuca, que ahí lo estamos viendo cómo manda el pelotazo largo. Vamos a ver este Uriel por quién va a entrar al terreno de juego. El equipo de los Gigantes con el cambio de juego buscando a este Manuel. La pelota que todavía sigue por dominios de Pachuca. Vamos a ver si esta jugada sale. Abre por el sector de la derecha, pero mejor la cobertura que están realizando los Gigantes. Está metiendo fuerte la pierna. Hay una falta, efectivamente. Sí. Falta la que hace Diego Ortega. Ya sanciona el árbitro. Va a haber sustitución. Así es, vamos a ver por quién va a entrar este chamaco de Uriel Reyes. Ya en los momentos más ya estamos observando, ¿será delantero por delantero? ¿Qué pasará? Porque ahorita estamos viendo, observando. Al parecer es Owen, a ver si ahorita va. No es Owen. Creo que es Santi López. Ahora si nos dice el profe Huache que nos apoye, ¿no? A ver si nos apoya el profe Huache, si es que nos está viendo. Los chavos voltean, no vemos sus números. Pero creo que al parecer fue Santi López. Allá viene, fuera de lugar. Posición adelantada en la que cayeron los jugadores del equipo de Pachuca. Que rápidamente, vean, se apresura Hermes, pero no encuentra compañero. Así que ha habido sustitución por parte del equipo de los Gigantes Coding Food Orizaba. Escuchamos a la batucada que se hace presente. Y en un momento más, Beto, vamos a dar a los saludos. La gente de dónde nos está viendo. Ahí pónganlo en la caja de comentarios de dónde nos está viendo. Allá viene el movimiento que hace el equipo de Pachuca. Urce. El esférico que continúa por esa banda. Vamos a ver si ahí va a salir este chamaco. Uriel está tocando la primera. Hay una falta, ¿no? Dice el árbitro que no. Fue barrida limpia. Y ahora la viene a tener Santella. Santella se imprime velocidad. Aguas, porque va a llegar hasta la cocina. Pero prefiere tocar. Y se está apoyando con este de la Cruz. El esférico que cambia. Se va hacia otro terreno. El equipo de Pachuca está con todo. En estos minutos. Cuando son, va a llegar al minuto 10. Allá va a venir con el centro. La pelota que va a llegar a los linderos del área. El equipo de Pachuca continúa. Ahí se traba. Falta en favor de Pachuca. Sí, falta. Nadie le quita eso. Fue falta. Le quiso quitar la pelota haciendo la pierna hacia atrás. Y va falta. Por ahí se mantuvo con un tiro directo. Ahí está cerca. Vamos a ver quién tiene. Así que la pierna, el pie más educado. Y cuidado, se encienden los focos rojos para el equipo de Gigantes Coding Food Orizaba. Ya vemos que va a haber otro cambio. Ya se está preparando Juan Pablo Hernández. Ya está platicando con el profe Darío. Cambios muy tempranos, Toño. Sí, cambios que tiene que hacerlo inmediatamente. Y que vamos a ver si va a ser este Santaella, ¿no? O a la distancia. Veo a Eduardo Aquino. Aquino le va a pegar. Son cinco en la barrera. Edu se prepara. ¡Nada! Hermes Motolinia se queda con la pelota. Y apaga el cuetón que ha mandado. Ahora puede venir con el contragolpe. Los Gigantes. ¡Uriel! ¡Gol! ¡De los Gigantes! Agarra mal para la defensa. Y con eso está cayendo el gol para los Gigantes. Vaya contragolpe, Toño. Lo hizo perfectamente
viene el equipo de Gigantes con el fútbol. Esa pared que hace con la cabeza, le da el pase filtrado, va el portero adelantado y por más que se estira el portero de Pachuca, cae el primer gol de Gigantes con el fútbol. Una disculpa, la repetición se emocionó a la computadora, que vea nada más tantito. Pero bueno, vaya, vaya, en esa buena atajada que hace Hermes, manda ese centro, hace que agarre mal para la defensa y el chamaco Uriel, que tenía escasos minutos, Beto, de haber entrado al terreno de juego, anota para la causa de los Gigantes. Le funciona el cambio al profe Darío, ahora sí juega posición por posición y ahora hay otro cambio por parte del equipo de Gigantes. Entra Juan Pablo Hernández y ahora en un momento más, es que nos queda de frente, no nos da la espalda para ver el número del chavo que salió. Pero ahora, señoras y señores, 1-0 ya va ganando el equipo de Gigantes con el fútbol Orizaba. Así es, señoras y señores, los Gigantes van ganando al minuto 13 de este segundo tiempo. Pero este marcador tiene que seguir incrementándose porque en cualquier momento le puede venir el empate. Y ahí lo vemos a Uri. Uri que está haciendo todo este chaparrito, que ya tiene bastantes años jugando con los Gigantes. Allá va a venir la proyección, sector de la izquierda, los Gigantes, se alarga la pelota, va a venir con el centro. Antes tenemos tiro de esquina. Así es, fíjate que el cambio le funcionó a las mil maravillas al profe Darío, porque simple y sencillamente ya ahora el equipo de Gigantes está haciendo lo que estaba haciendo antes en el primer tiempo, de tocar, oh, de primera intención, de hacer triangulaciones, de hacer pases filtrados. Vaya que volvió a ser el equipo de primer tiempo y le dio resultado. Y dijiste algo, Beto. Había empezado con todo el segundo tiempo Pachuca. Sí. Y con esto, vaya, ya vamos a venir con el centro al segundo poste. ¿Quién se levanta? La pelota que sigue viva. Antes está siendo rechazada, pero la toca un jugador de los Gigantes y vamos a tener despeje de portería. Sí, definitivamente. No, ahorita igual, ahora el profe Darío está haciendo un cambio para lo que es la central, el medio central, que para que pueda, yo siento, recuperar la pelota, hacer ese toque, los pases filtrados, que le está funcionando muy bien. Así es, ahí la peinadita que estaba realizando este Manuel. Vamos a tener otra vez, vaya jugada que acaba de hacer de crack. A Uri se le pasa la pelota, pero está cerrando, al parecer es Owen. Allá viene Owen con el centro a segundo poste. ¿Quién va a rematar la pelota que sigue muerta en el área? La defensa de Pachuca rechaza, pero la va a componer Edgar Jaca. Pero la encuentra mal, falta, y puede ser de tarjeta. Sí, podía, si nos ponemos exigentes, podría ser de tarjeta amarilla. Pero siento yo que lo está... Y ve, qué grosero este chamaco Juan de la Cruz, que va a Edgar a ofrecerle una disculpa, darle la mano y se voltea. Eso sí, también, el chamaco le tiene que enseñar su... Bueno, desafortunadamente el técnico, hace ratito que fui a pedir las alineaciones, el señor Carlos Ayala, le dije, ¿me regala las alineaciones? No, hasta que esté la cédula. Pero ¿me la puede dar usted, señor? No, muy grosero, muy déspota el técnico del equipo de Pachuca, ¿eh? Sí, bueno, ahí es un tachecito para el profe, digo, a menos nosotros... No, es que no le quita nada, que no, claro, mira nada. Allá mira, viene nada. El equipo de Gigantes, aguanta un poco este chamaco, puede abrir la cancha, así lo está realizando, toca de primera instancia una vez más, puede abrir, se quita, dispara, ¡arriba! Se me engolosinó, por ahí tenía a los compañeros abiertos para que pueda hacer. Hay un mejor toque, le pega muy abajo a la pelota y desaprovecha esa oportunidad. Así es, desafortunadamente. Así que bueno, pues la pelota se va a un lado. Oye, pero me llama la atención que no veo ninguna reacción por parte del señor Carlos Ayala, el director técnico de Pachuca. No veo que mande a alguien de sus jugadores para que pueda, pues, hacer algo. Porque ya ahora esto es apabullante, el dominio que está teniendo Gigantes con Codimpú de Orizaba. No, y lo anímico a Gigantes le está ayudando. Definitivamente, cae un gol, te prendes, ¿no? Y puede caer el otro. Y ve cómo Uriel Reyes va a buscar la pelota. Ahí este chaparrito que viene con el centro. Rechaza perfecta la defensa del equipo de Pachuca. Allá viene la pelota y ahora Santaella que puede hacer mucho, Santaella que sigue, Santaella que avanza, nadie lo detiene, Santaella sigue, bien la cobertura de la defensa desarmándola cuando Santaella estaba entrando solo al área de los Gigantes.
Allá sigue el equipo de Pachuca, que se está tratando de reordenar. Jaca, que hacía la cobertura. Hay un hombre que está solo. A él llega el esférico, que es justamente Juan de la Cruz. Ahí el cuerpo que está metiendo. Bien, la cobertura que está realizando el jugador de Gigantes. Y que vamos a tener despeje de portería. Sí, mira, qué buena cobertura estuvo haciendo. Cubre bien la pelota la defensa del equipo de Gigantes. Y miren nada más, espero que no llegue la frustración tan temprano para los chamacos de Pachuca. Así es. Estamos en el minuto 17, que déjame decirte, Beto, todavía le queda bastante tiempo al partido. Sí, claro, recordemos, son 40 minutos que se juega en esta categoría. Así que sí, es un gol nada más. Así es un gol global 2-1. Si se empata el global al término de los 180, nos vamos a la tanda de penales. Así es. Y ya es lo que vemos, señoras y señores. Les agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros. Allá viene el equipo de Pachuca. Justamente con De La Cruz. Retrocede la pelota. La marcación que está realizando el chamaco de Uriel. Parece David contra Goliat. Sí, está el chaparrito, pero entró, Caca ahí tiene algunos problemas. Pero todavía Pachuca. Que vean cómo la marcación va doble. No les dejan darse la vuelta. Navarro, que ha sido para mí el mejor defensa que ha estado en estos momentos en la cobertura. Ven, Uriel regresando. El globito que están mandando y la va a buscar este Brian de Rosas. La pelota que sigue. El esférico, Brian abre. Vean cómo puede. Oportunidad que va a tener el equipo de Gigantes. Sigue Brian, puede abrir la cancha. Se equivocó. Diego Ortega le estaba haciendo el pase. Allá viene la pelota y la va a tener Santella. Que Santella, si tiene una, la va a meter, Beto. Sí. Porque este chamaco se ve que tiene un talento impresionante. Sí, pero fíjate, le falta, siento yo, el último toque. No se anima a desbordar hasta el fondo de este campo. Así es, señoras y señores, llevándoles en vivo el partido de vuelta de la categoría sub-15 de los Gigantes Conifut Orizaba. Somos TV Deportes. Así, para quienes nos han compartido, ustedes búsquenos TV Deportes Orizaba en Facebook, en YouTube y en TikTok. Usted conocerá toda la información que se genera en la zona centro del estado de Veracruz a través de nuestro noticiero, de nuestro programa y de nuestras transmisiones deportivas. Ejercemos un periodismo deportivo de alto nivel y los mejores equipos, la mejor cobertura, la tenemos nosotros. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque gracias a ustedes, a la preferencia que tienen, es que hoy por hoy nos hemos colocado como la agencia deportiva número uno de las altas montañas. Así es, a lo cual les agradecemos a todos ustedes que estén. Y hay jugada de peligro. Contragolpe que va a hacer el equipo de Pachuca. Pero vean, excelso Ángel Navarro jugando extraordinariamente bien sus líneas. El equipo de los Gigantes, que ya se han replegado, que ahora vemos en estos minutos que está con todo el equipo de Pachuca. Allá el equipo de Pachuca, la sede allá en Oaxaca, que ellos están con todos estos chamacos, no se han derrotado y están proponiendo. Y eso es lo interesante, porque también van a abrir espacios. Sí. Y eso lo tienen que aprovechar los Gigantes. Sí, y es muy peligroso para Gigantes que le deje el dominio a Pachuca. Ya hay buena posición adelantada, hay fuera de lugar. Así es, fuera de lugar en la que están cayendo los jugadores de Pachuca. Tenemos más saludos. Así es. Ahí también dice Laura Elena Pérez, Medellín. Ahí le mandamos un saludo. Dice, dando nuestra muestra de educación y hospitalidad, la Laura Gigantes Codinfuda. Ahí está perfecto. Miroslava Ramírez dice, vamos Pachuca. Luis Hernández dice, juegan bien los de Codinfut, tienen muy buen equipo. Así lo es, los dos tienen muy buenos chamacos, ¿eh? Diego Ortega la está controlando. Diego, vamos a ver si hace el toque, pero no pudo conectar bien para su compañero Juan Pablo Hernández. Bien, Uriel. Uriel es el que estaba recuperando. Otra vez tocando Uriel para Juan Pablo. La pelota que está siendo desarmada y continúa el equipo de Pachuca abriendo el terreno de juego con Juan de la Cruz. La pelota que sigue por dominios. Navarro mete el cuerpo, jugando muy bien. Este chamaco, en unos cuantos años más, ya va a estar en tercera o en segunda división, Beto. Porque sí, juega fácil, extraordinario. Sí, fácil, Navarro, fácil, fácil. Me encanta cómo los dos, todos los chamacos están haciendo su esfuerzo.
Dice Leticia Milla, dice, son las futuras generaciones por una selección mexicana. ¡Claro! ¿Por qué no? Pueden estar ahí esos chamacos y por supuesto que lo pueden hacer. Aurelio Ángeles dice, Oaxaca, perfecto. Yadira Solís dice, vamos gigantes, si se puede, desde Puebla. Miroslava nuevamente dice, vamos Pachuca. También dice, vamos portero de gigantes. Todos, en fin, un saludo para todos, todas las personas que nos están escribiendo. Así que muchas, pero muchas felicidades. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escribiendo en la caja de comentarios. Vamos a tener pelota detenida en favor del equipo de Pachuca. Allá viene el esférico, cambio de juego totalmente. Ojo, señoras y señores. Si el marcador es favorable a los gigantes con el fut, tendrán que sostener un partido el próximo martes, 4 de la tarde. Y claro, TV Deportes le estará transmitiendo ese partido. Así que denle me gusta a nuestra página, activen notificaciones, síganos en el Facebook TV Deportes Orizaba, porque si los gigantes llegan a ganar, estaremos transmitiendo el próximo martes 4 de la tarde desde el mismo inmueble otro partido que ya le vamos a estar explicando en nuestros noticieros, para que estén muy pendientes. Así es, recuerda activar las notificaciones, seguirnos, dale me gusta, dale me encanta, dale lo que quieras, menos me enoja, porque no te hacemos enojar. No, además ni hay, en nuestra fanpage, no hay, no me gusta, ni me enoja, al contrario, les encantamos. Allá la pelota, la va a buscar Edgar Jaca, Edgar que mete bien la pierna, Uriel, Uri, que fue el anotador del gol a escasos minutos de haber entrado al terreno de juego, viniendo de la banca. Eso es lo que sueña todo jugador, venir de la banca y meter gol, Así la pelota que está teniendo movimiento lateral. Minuto 24, señoras y señores. Toño García Jr. en la cámara, Beto García y Toño García, los tres García, le estamos llevando este partido. Así es, también dice Araceli Córdoba, saludos de mamá gigante Chelly, dice éxito muchachos. Cés Ver dice, saludos a la familia Bernal Rodríguez, viendo el partido desde casa, muchísimas gracias. Y también dice Laureliana Pérez Medellín, excelente transmisión muchachos, gracias Laurita. Usted sí sabe, usted sí reconoce quiénes son los mejores, maestra. Hay posición adelantada en la que cayó este chamaco de los gigantes Coding Food. Primera posición adelantada en todo el partido, sí, de gigantes Coding Food. ¿Sale? Entonces, ahí es que habla que están educados estos chamacos para jugar fuera de lugar. Ahorita, bueno, pues es lógico que les gana de momento la emoción. Y vuelvo a repetir, señoras y señores, el partido está perfecto para los dos equipos. Por lógica, el equipo de Pachuca está un poco más desesperado, más ansioso por encontrar ese gol. Pero si no fuera por ese pequeño gol, el partido está muy parejo. Y hay que recordar que hubo dos claras de gigantes que ya tuvieron. Sí, también. Ya tuvieron dos claras el equipo de gigantes. Sí, también el equipo de Pachuca. Por ahí tuvo una oportunidad de gol en donde pues la defensa actuó muy bien. También el portero Hermes actuó también excelentemente bien. Entonces, es esa parte que te digo, está apretadón. Pero el equipo de gigantes de momento, como lo hizo hace un rato, el desdoble contragolpe que hizo. Que déjame decirte que en la semana fue un trabajo personalizado con cada uno de los jugadores, Beto, El trabajo mental es parte fundamental de la organización de gigantes. Hay que recordar que en el partido de ida de la semifinal, Hermes viene con un centro y bueno, salió muy confiado, no la agarra bien y ahí es cuando le meten el gol del empate. Afortunadamente por la posición de tabla pasó gigantes a esta final, pero si hubiera pegado el error de Hermes, cuidado. Entonces se habló a lo largo de la semana con cada uno de ellos, el trabajo mental, qué fueron tus errores en la semifinal, en el partido de ida, cuáles fueron tus errores, y es lo que están hablando a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Porque Darío tiene ese trabajo siempre. El coaching deportivo. El coaching, efectivamente. ¿Vale? Es el coaching deportivo que ahí está, y es fabuloso que hagan esa parte en donde los chamacos, pues vaya, siguen y siguen adelante, aquí los vemos. Esto es lo que más llama la atención de la organización de Gigantes Coding Food, el coaching deportivo que también les aplican a esos chamacos. Brian de Rosa, sigue Brian, vamos a ver, Brian va a llegar ahí de fondo, ¿quién llega para cerrar? La pelota la manda para afuera el defensor de Pachuca, y Iván Tejeda, y vamos a tener tiro de esquina. Tiro de esquina, punta de la derecha, estamos en el minuto 26, señoras y señores, de segundo tiempo, 1-0 es el marcador.
Allá dicen rápidamente que pongan al cobrador. Gracias a toda la gente que nos sigue. Yadira Solís dice, vamos Uriel por otro gol, dice Mine Flores Blanco, saludos de Pensilvania, porra para Hugo Gómez, vamos Azules, Aurelio Ángeles, vamos Pachuca, apoyando a Nuribán Aquino. Ahí están los saludos, así que coméntenos, compartan nuestra transmisión, de verdad mil gracias a todos por sus comentarios e interactuar con nosotros en esta transmisión especial. Vamos a tener el tiro de esquina, se está alistando este jugador, ya da las indicaciones Darío, el técnico de Gigantes, viene con el centro, corazón del área, ahí con algunos problemas, todavía la pelota, vamos a ver si viene con un recentro, mejor la defensa de Pachuca que sale muy bien ordenada, allá viene el pelotazo largo, pero está haciendo el corte Juan Pablo Hernández, Uriel ahora la toca, regresan para el chaparrito Uriel, Uriel que hace el autopase, no hay posición adelantada, va a seguir Uriel, aunque ahí le meten el cuerpo y lo están sacando, pero la pelota se va y dicen que no, que fue una falta, sí, una falta. Lo tocó ahí en el pie, pero vuelvo a repetirte, este chamaco de Uriel va con todo, a pesar de que está chaparrito, a pesar de lo que está haciendo, de verdad que muchas, pero entrón, muchas entrón, entrón. Sí, claro, claro. Ahí dice Dana Navarro, saludos de hermana de Navarro, éxito gigante, gracias por llevar la transmisión hasta Estados Unidos, un saludo paisanos. Así es, un abrazo hasta donde están ustedes visualizando nuestra transmisión. Muchísimas gracias desde Newton. ¿Newton? Me está cotorreando el Hugo Milla. O ha de ser New York. Ha de ser New York, ¿no? No, creo que sí, así hay una ¿sí? ciudad, creo. Corríjame. No, no lo sé. Ilústreme, por Dios. Yo nada más Dios. Viajo aquí a Nogales y está. No, queda más lejos, Ciudad Mendoza. Ay, Ciudad Mendoza. Sí, claro. Sí, sí. No, bueno, pero, vas a Nogales, pero Nogales hasta la presa. Sí, 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 claro, claro. No, yo te gano, yo ido a Culcingo. Zongolica también, hijo. Hartos viajes que hacemos nosotros, ¿no? Allá vamos a tener movimiento lateral. 28 minutos, señoras y señores. El tiempo ahora para Gigantes es larguísimo. Para Pachuca es súper corto, pero todo puede pasar, señores. Esto todavía continúa. Viene ahí ese disparo, pero que se va de la cancha y vamos a tener el despeje de portería. Linet dice, ¿de qué sería el partido del martes? Me están comentando que en los diversos grupos de la Liga Nacional Scotiabank están divididos por zonas. Por zonas. Esta es la final de la zona. De la zona, efectivamente. Y hay algunos equipos, al menos en la categoría Sur 11, el que ganó ayer se va directo al evento nacional porque se empiezan a juntar. Me estaban informando que falta un partido donde pudieran acceder ya al evento nacional. Porque en esta zona hubo más equipos. Entonces, es lo que me están informando. No me dijeron quién podría ser el rival, porque también se está jugando otra final. Entonces, va a ser de grupo. Todo esto se hace, se está cortando, se está haciendo filtros por el tema del COVID, que todavía continúa muy fuerte y que al menos allá en el Estado de México, que va a ser en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, pues no quieren, sobre todo que son menores de edad, que los puedan exponer. Allá viene con el centro, están jugando al fuera de lugar y pues hasta que lo toquen hay posición adelantada. Ah, pues se quedaron como 20. Sí, pero ahora la regla te dice que hasta que toque la pelota, sí, claro. Ya marcan el fuera de lugar. Fíjate, dice Mariana Flores Blanco, saludos de Zongolica, vamos Hugo, sí se puede. Así es, muchas gracias. Entonces, ya para informarles, les invitamos a ustedes porque lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro noticiero. Entonces, nosotros mañana alrededor de las 8 de la noche ya está publicado el noticiero y vamos a entrevistar al profe José Antonio Hernández Bautista, director general de los Gigantes, para que nos hable, si es que ganan los Gigantes, del partido del martes que se estará realizando. Ese es un hecho. El martes jugaría Pachuca si gana o jugaría Gigantes. Pero ya está prácticamente todo ahí en la mesa para que se pueda ejecutar. Sí, 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 cuidado, porque aquí ahora el equipo de lo que es Pachuca está presionado demasiado. El equipo de Gigantes, como que no vemos ya mucho orden en sus líneas. Están todos lo que es de la media cancha hacia atrás. Pero veremos si otra vez vuelven a tomar el balón para hacer ese toque que tanto les ha ayudado. También nos dice... Bueno, te dejo, Toño. Así es, allá viene este Juan Pablo Hernández. Toca la pelota. Vamos a ver, oportunidad de gol para los Gigantes. Se abre el terreno. Ya se abrió muchísimo. Ya está llegando el equipo de Pachuca. Todavía la pelota. Vean cómo perdieron muchísimo espacio los chamacos de los Gigantes.
Sí, dice Rosario Reyes, saludos de hermana y mamá para Uriel Reyes de Gigantes desde Coahuila. Así es Navarro, ahí Ángel queriendo sacar la pelota, meten fuerte la pierna, hay una falta, ¿no? Dice el árbitro, da ley de la ventaja, vamos a ver si ahora este chamaco Ortega imprime velocidad. Brian de Rosas toca la pelota, Uriel la tiene, vamos a ver si hace el segundo, Uriel es trabado, falta en favor de los Gigantes. Ahora sí ya veo enojado al profe Darío porque es que quieren ir tocando los chamacos de Gigantes cuando pueden tomar un pelotazo, saltar las líneas y quitar. Pueden encarar, esto creo que les falta un poco a estos chamacos que ha sido Brian de Rosas y Diego Ortega, los dos delanteros que están ahí en la punta, que deben de tomar la pelota y vamos a decir, vamos a encarar, podemos empezar a hacer el dribbling y a lo mejor nos van a golpear y pueden marcarnos una falta, ¿no? Sí. Esa es la molestia de Darío, que no encaran. Y bueno, ahí vemos un chamaco lastimado. Sí, aparece por ahí en el tapón. Ahí sí, salió lastimado. Jugada, sí. Pero, pues vaya, ya deben tener mucho la cabeza fría el equipo de Pachuca para no caer en este tipo de faltas innecesarias. Cuando ahora el peligro, vaya que es inminente en estos momentos. Ya estamos viendo que sale el jugador de Gigantes. Como bien lo habíamos comentado, número 83, Diego Ortega. Así es, vamos a tener tiro libre directo en favor de los Gigantes. Uriel se está alistando. Vaya que si Uriel llega a meter otro gol, cuidado, ¿eh? Sí. Sería el héroe del partido junto con Navarro para mí, ¿eh? Así que están listos, suena su carina. Hay un hombre tendido en el césped para que si saltan, no entre. Uriel se está listando. Vamos a ver, Uriel, nada. Hace la finta, viene el disparo. Pega en la barrera, la pelota se va y tenemos tiro de esquina, punta de la izquierda. Ahí les aplaudo el profe Darío a sus chamacos. Algo que me llamó poderosamente la atención, que era un tiro libre directo cantado. O sea, que iba directo a la portería porque ningún chamaco de Gigante se metió dentro del área. Ya va a haber otro cambio, va a entrar el número 15, Damián Alamillo. Y al parecer va a salir el jugador que está lesionado. Sí, del tobillo, al parecer tobillo izquierdo. Ahí estamos viendo. En un momento más le vamos a decir quién es el que sale. Pero el que entra... Creo que era Diego Ortega, ¿no? No. No, ya había salido Diego Ortega. No, Diego está jugando. Ah, está ya jugando. La delantera. Vamos a tener tiro de esquina. Vendrá Uriel Reyes a cobrar. Que la ponga a la olla Uriel al minuto 34 de este segundo tiempo. Le queda poco tiempo al partido. Allá viene la pelota. ¿Quién remata? El portero de puños está sacándola. Viene con un recentro al equipo del Gigante. No hay posición adelantada. Ahora va a recuperar los Gigantes. Abre perfecto a la cancha y la va a buscar este Uriel. Uri que aguanta un poco. Uri que sigue. Uri que hace la jugada, quiere hacer la individual, es desarmado, pero mete ahí el cuerpo. Hay una falta que está cometiendo, ahí vemos cómo ya se empiezan a calentar los chamacos. Y que vamos a tener pelota en favor del equipo de Pachuca. Sí, ya vemos ya los cambios. Ya va el minuto 35. Número 35. Ya la porra de Gigante le aplaude al chamacón que está saliendo lesionado. Pero ya le quedan, yo diría yo, el tiempo agregado, unos 2 minutos. ¿Crees? Sí. Sí, porque ves que ya se han caído, entrado las asistencias y unas faltas. A lo mejor unos 2-3 minutos pueden agregar este Aldair Cortés. Santaella que manda con el centro, la pelota que se va para afuera y tenemos tiro de esquina. Ahora sí, Santaella va a venir. Me ganaste. Me ganaste. Porque siento que puede hacer más daño él esperando un balón adentro del área que cobrando el tiro de esquina. Así es. En la final, señoras y señores, de la categoría sub-15 de la Liga Nacional Escochabán. Allá viene el centro. Todavía la pelota está ahí. Rechaza Juan Pablo Hernández. Uriel la va a mandar elevadita. Y rechaza la defensa de los Gigantes. Hace piernas este chamaco, Brian Rosas. Brian de Rosas va a entrar al área. ¡Vamos, Brian! ¡Sigue, Brian! ¡Brian! ¡La voló! Solito tenía a su compañero, ¿eh? Solito a un lado, la tocaba. Y ya, definitivamente era
el gol, segundo gol para Gigantes. Así es, Brian, que tenía todo para anotar el segundo gol. El esférico salió y este cierre va a ser espectacular. Beto García. Señor, si usted es cardíaco, tome desde una vez su medicina. Porque como bien lo dice Toño García, va a ser espectacular y cardíaco. Todavía no sabemos para Linet quiénes están jugando la otra final. No. Desconocemos. Ahí después nos los van a pasar el dato. Vendrá David Sánchez a la cancha, ¿no? 73. Así es, ya en unos momentos más. Vamos a ver qué va a hacer el profe Darío. Si ya va a meter a alguien más a la defensa o mete otro atacante. Así es, buena jugada que hizo Brian, encarar, llegar hasta el fondo, pero bueno, la quiso meter al ángulo a segundo poste, pero no le dio la dirección. Allá viene la pelota que siendo dividida todavía, Hermes que se va a quedar con ella. Estamos en el 37, ya casi 38 minutos, 2 para que finalice el partido. Pero ahí Aldair Cortés les está diciendo rápido muchachos, allá viene la pelota, el esférico que la controla el equipo de Gigantes, con este Brian, es Ortega, perdón, pero ya la defensa de Pachuca que manda largo, Hermes sale y la manda hasta la calle, literal hasta la calle la mandó. Y a ritmo de la batucada, todo el mundo se pone a bailar, todo el mundo movido. Va a haber cambio. Viene el cambio. Cántale, Beto. Es que no te escucho por la batucada. Ya vemos el cambio. Se va Emanuel Gómez. Ese sí lo tengo detectado, Emanuel. Sale un delantero. Sale un delantero y entra Emanuel. Ya entre los aplausos de las personas. Ahí estamos observando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en nuestra transmisión. Ya falta muy poco para que finalice este partido. Y hasta el momento va ganando Gigantes 1-0. Así es, para todas las personas que nos siguen, estén pendientes a través de nuestra página TV Deportes Orizaba para que ahí publiquemos el partido si es que prevalece el marcador del próximo martes, donde lo estaremos transmitiendo. La Liga Nacional Juvenil Scotiabank del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol se escucha y se vive a través de la señal de TV Deportes. Allá vienen los Gigantes, cambio de juego totalmente que están realizando. Vamos a ver si cae el segundo. Los Gigantes están apresurando. Vienen los Gigantes a las manos del portero. Cuidado que está perdonando mucho el equipo de Gigantes, ¿eh? Cuidado porque hay un refrán que dice que perdona pierde. Sí, totalmente de acuerdo, Beto. Y Gigantes ya lleva varias. Va a haber cambio por parte el primero, no, el segundo, que es Edwin Martínez. Ya por ahí vi que hizo la señal de ir de 2 minutos. 2 minutos, sí, porque ya estamos en el 40. 2 minutos, señoras y señores. 2 minutotes. Esa pared extraordinaria que acaba de realizar el equipo de los Gigantes. Viene con el centro. Está metiendo fuerte la pierna, pero ya están robando. Pachuca no se derrota. Pachuca todavía sigue. El esférico va a llegar hasta Santaella. Santaella que aguanta. La pelota se fue y el lateral. Y se va a apresurar los chamacos visitantes a poner la pelota en movimiento. Juan de la Cruz. Pero va a haber cambio, te decía Beto García, Edwin Martínez. Sí, ya como lo hemos dicho, Edwin Martínez es el que va a entrar, pero ya por ahí le dice que no. Algo se le olvidó. Algo se le olvidó que se regresó como rayo. Ahí, bueno, vamos a ver. Ya se le da la jugada. Sí, así es. Allá viene Santaella. Va a llegar ahí de fondo. Santaella viene con el centro. La pelota que siendo rechazado todavía. El disparo. Arriba de la cabaña de Hermes. Motolínea. Ahora sí viene el cambio. Ahora sí viene el cambio. El 90. Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez sale. Y también va a haber otro cambio de Gigantes con Dinfut. Va a entrar Ramón Romero. También va a entrar ya para finalizar. Casi ya por finalizar este partido. Ya viene. Vemos ahí el jugador que va a salir. Ya viene
Aldair Cortés. Aldair Cortés a decirle que se apure, porque si no puede agregar hasta otro minutito más. Ahí está. ¡Uno más! Dice uno más. ¡Uno más! Un minuto más, está diciendo el señor Aldair Cortés. Un minuto más que se está añadiendo. Ya estamos llegando al 42. Uno más. Uno más. Todavía quedan 60 segundos de emoción a este partido. Allá viene el pelotazo. Vamos a ver si agarra mal parado. Allá viene. Pero el portero viene, Mario Durán, que está rechazando. Los Gigantes Coding Food van ganando 1-0 en este partido. Y el global es 2-1. Sí, sí, ya. Por ahí hubo una falta. Le está diciendo al Deir que se pare. Porque simple y sencillamente no le pasó absolutamente nada. Y ya casi está a punto de terminar. Mira, mi reconocimiento a los dos equipos. Sí. La verdad, han tenido una excelente final. No ha habido ni ninguna confrontación entre ellos. No, excelente. Felicidades. Y también para los padres de familia. Muy bien, verdad, a los formadores. Felicidades. Muy bien. Muchas, muchas felicidades. Es esto lo que queremos ver en las canchas. Que sean formadores, que le echen porras a sus hijos. Es lógico, está el sentimiento de venir perdiendo, de querían que ganar y todo lo demás. Pero de verdad, felicidades, porque no toman esa frustración para agredir al rival. Exacto, muy bien por los dos equipos. De verdad, muy bien, porque no ha habido ningún momento de encare, ningún momento de, al contrario, han pegado. Y que siga así, que siga así. Así es, allá tiene Gigantes la última oportunidad por conducto de este David Sánchez. David, que tiene dos hombres a la marcación todavía, y se mete fuerte Juan Pablo Hernández. Sigue David, ya se paró. David puede tocar, así lo está realizando. La pelota la manda, pero no encuentra a compañero. El esférico va a salir y no, sigue la pelota. Sigue la pelota viva, allá la peina, pero bien, Edgar Jaca abre la cancha. Ya estamos en el 43, ya se pasó el tiempo. La invitación está, señoras y señores, para que nos sigan. Activen notificaciones, mañana en el noticiero le vamos a informar. Señoras y señores, Gigantes Cody Fútbol y Saba son campeones de la categoría sub-15 al ganar por marcador de 2-1. Beto García. Sí, mira, van los técnicos a darse la mano. De verdad, enhorabuena, eso lo que están haciendo. El fair play en que los chamacos, pues vaya, sigan adelante en ese aspecto. Muchas, pero muchas felicidades a los dos equipos, pero en especial en estos momentos por ser el ganador, a Gigantes Codifú de Orizaba, que estén al pendiente, señoras y señores, de lo que es la página TV Deportes, donde les estaremos informando contra quién se van a enfrentar, lo que es el día martes, ¿no, Toño? Es correcto, el día martes vamos a estar a la espera de lo que nos informen, y que bueno, pues vamos a ver las impresiones, a ver si podemos platicar con el profe Toño Bautista o con el profe Darío, en donde bueno, pues ahí estamos viendo la celebración de los chamacos de Gigantes, que hicieron un excelente partido y que sin duda alguna los padres de familia, tanto de los dos equipos, hoy les han brindado un fuerte aplauso. Gigantes se corona campeón de esta zona de la Liga Nacional Scotiabank, y que les agradecemos infinitamente. Ahí estamos viendo esa lona que los indica como campeones ahí a los Gigantes Coding Food Orizaba, en donde bueno, pues de verdad que ha sido un partido emocionante, un partido donde le dieron el todo por el todo los chamacos. Y vamos a ver de este lado a los padres de familia, que también ha sido un factor importantísimo. Los papás en estos momentos ahí, que les van a brindar un aplauso. Y sobre todo que aquí vienen a abrazar a su técnico, al profe Darío Hernández Bautista, que han hecho un extraordinario trabajo todos. Todo el cuerpo técnico, los formadores bajo el mando del profe José Antonio Hernández Bautista. Y que ahí vemos la celebración. Y también de este lado, los papás de los chavos de Pachuca, que también ellos merecen un aplauso. A los chavos de Pachuca, que también han hecho un gran partido.
y que sin duda eso es algo extraordinario. Nuestro reconocimiento a los chavos, a los padres de familia también, que hoy están aquí, que hicieron un viaje muy largo, pero que están apoyando a sus hijos. Y que sin duda esto es un momento extraordinario, un momento donde se juega el todo por el todo. Así que vamos con Beto García, que se encuentra ya en el césped. Gracias, 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 Toño. Y pues bueno, me encuentro aquí en el campo, donde ya se están reuniendo estos chamacos, ya para dar gracias. Viene todo lo que es el equipo. Ya vemos aquí a profe Darío, que les dice, bueno, que también les aplaudan. Y en verdad que qué bonito es este, déjame decirles, señores, porque vemos la unión familiar. Ya está lo que están comentando. Ya en el momento el profe dice que todos se abracen. Esa es la intimidad que estamos observando, señores. Donde el profe Darío le está diciendo que las palabras, de que vale la pena todo lo que han estado haciendo. Y de verdad que es pues motivante esa parte de esos muchachos, porque vemos cómo el profe pues Darío les dice ese amor, Toño, para lo que es este deporte, y es la intimidad lo que están haciendo, lo que están comentando esos chamacos, que a pesar de la euforia de haber ganado, ahora viene el profe y pues hace que reflexionen sobre esta, es la forma de ganar. En unos momentos más vamos a traer al profe Darío para que nos dé su sentir de todo esto. Y miren, esa es la oración que están haciendo también al Creador. Y guardo silencio por respeto también. Así es, pero sobre todo que lo más importante, como decíamos, la institución forma valores, tanto Pachuca como en estos momentos los Gigantes CONIFUT, son valores. Y esto es parte de los valores, agradecer al Ser Supremo de que ha dado una victoria y que estamos llevándoles toda esta celebración tan importante que están teniendo los Gigantes CONIFUT Orizaba. Y que sin duda alguna agradecemos infinitamente al Consejo Directivo de Gigantes por estar con nosotros. Y ahora sí, Toño, me acerco aquí al profe Darío para que nos dé las incidencias, cómo está. Ya está mi profe, estamos completamente en vivo aquí en la transmisión de TV Deportes. Pues allá está nuestra camarita. Profe, pues felicidades antes que nada por ese campeonato. Felicidades por el trabajo que ha hecho con los chavos y felicidades porque están también generando excelentes seres humanos. Sí, gracias, gracias. Esto es seres humanos, estamos formando personas. Si llegan a profesionales, solamente ellos lo van a elegir. Es una academia a cual agradezco a mi hermano hace 8 meses que me invitó al proyecto. Y empezamos a trabajar de abajo, de las bases, los 4 equipos. Afortunadamente, tuve que salir en el último mes. Gracias a ellos también me surgió una oportunidad para irme a expansión. Y bueno, ahorita entrenamos a las 9 de la mañana y tuvimos que volar para llegar acá. No me podía perder esto porque me perdí como medio campeonato. Roy se quedó a cargo, Toño, Edu, todo el equipo de Gigantes se quedaron a trabajar. Y nada más venimos a ponerle la cereza al pastel. Es lo único que venimos a hacer. Muy contentos porque Orizaba merecía esto, este equipo merecía esta academia. Mi hermano también, yo agradezco por estar mis padres por acá y es una bendición. Profe, también pensar ahora, nos comentan el partido, tienen que jugar otro partido el día martes. Ah, no lo por, sobre todo por la que tienen que jugar para la otra final, que tienen para otro sector y demás. Ahorita también nosotros nos estamos enterando de esa parte, pero sobre todo vemos a unos chamacos que en verdad a mí en lo personal me da mucho gusto por, vuelvo a repetir, veo cómo se llevaron, no hubo jugadas de choque, no hubo jugadas de que estar confrontando al rival, de empujándolo, pero también eso habla de que usted como director técnico, como su guía, también esa es parte muy importante, porque vimos al final cómo ambos directores técnicos se estrecharon la mano y se saludaron. Sí, es fútbol, somos formadores. Cuando estamos dirigiendo somos formadores y esto es de valores, esto es de principios, esto es de grandes hábitos. Y a los niños les enseñamos y les dimos
herramientas para que ellos explotaran su máximo potencial. Simple y sencillamente fue eso. Yo fui un facilitador de su fútbol, no de mi idea futbolística, sino de lo que tienen ellos, y esto es la academia. Tenemos que formar personas de calidad integral, dentro y fuera de la cancha. Y esto de darle la mano, los partidos se ganan, se pierden. Llevo 15 años sin ganar un campeonato como tal, como formador. Tuve la fortuna de ganar ahorita en la sub-17, un campeonato nacional. Me bajaron a coachar, pero no era yo. Acá me dieron la oportunidad de ser director técnico y formador, y con mucho gusto lo hice, porque pues, es la academia, es orizabeños, es gente linda y maravillosa de Orizaba, y lo vamos a hacer siempre, siempre por valores. ¿Por qué? Porque no sabemos si van a llegar a ser profesionales. Te lo puedo asegurar, he tenido más de 5,000 jugadores en fuerzas básicas en Puebla, que estuve muchos años, y nada más 2 jugadores llegaron. Pero el 80%, 90% agarraron una beca. Eso es lo más lindo, que ellos se encuentren el camino hacia su futuro, para que tengamos personas en todas las áreas de oportunidad, política, magisterio, médicos, que sean lo más maravilloso y que sean de excelencia, porque Orizaba tiene eso. Orizaba, yo me fui por un sueño y mira, vine y les dije, hey, se trabaja, se pone disciplina, se pone mucho, mucho corazón, y ahí está. Se levantaban a las 5 de la mañana, entrenábamos a las 4:30, llegaban una hora y media antes del entreno, se iban una hora después, y ahí está la consecuencia. La consecuencia es el resultado y el premio de los papás. Pues muchas gracias, profe, lo sigo dejando que disfrute, y enhorabuena. Al contrario, gracias, y un saludo para toda la gente de parte de Gigantes Coinfú. Gracias, profe, gracias, le agradezco. Así que ahora me acerco también con... Véngase, profe, porque quiero tenerlo a los dos. Quiero tener a los dos, a estos dos grandes seres humanos, grandes formadores, porque primero quiero que se vean esto. O sea, me conmueve. Me conmueve porque son lágrimas. Son lágrimas que vemos de... ¡Ah, caray! Se me quiebra la voz a mí también, señores. Déjenme decirle, por ver esta emoción tan grande de ellos, que, ¿verdad? Es... ¡Bah! Vaya, es espectacular lo que estamos viviendo ahorita en esos momentos. De verdad, muchas, pero muchas felicidades a los dos ahí. Ahí lo que estamos viendo ya para lo de la foto. Y de verdad, muchas, pero muchas felicidades. Van a tomarse la foto, aquí los voy a ir siguiendo, voy a ir atrás de ellos. De verdad, vaya, felicidades a los dos, a los hermanos Bautista, en donde están hasta las lágrimas ellos, y lo contagian esa emoción, lo contagian. Discúlpeme si me quebró la voz, pero es esta emoción que estamos viviendo. Y ahí están todos estos chamacos ahí viendo, que están, dice ahí la lona, campeones, sector amateur, Scotiabank. De verdad que muchas, pero muchas felicidades, campeones, categoría sub-15. Ya ahí los estamos, y ahí vemos, ahí lo estamos viendo, lo estamos observando, que está la emoción, y de verdad que muchas, muchas felicidades. Y me voy a acercar a estos dos grandes amigos, porque también estamos con estos dos grandes amigos. De verdad, mi Toño, felicidades, se lo merecen los dos, este campeonato, por todo lo que han hecho, y sobre todo por generar excelentes seres humanos con estos jóvenes, que sabemos ahora en la actualidad, desgraciadamente, cómo algunas veces se encauzan por malos caminos, pero ustedes lo están rescatando. Felicidades, Toño, y permíteme compartir tus lágrimas de felicidad y de alegría. No, esto no tiene nombre. Todo un año de trabajo con todas las categorías, con la 17, la 15, la 13, la 11, que ayer fue subcampeona, y que es un gran año de todo el cuerpo técnico de COINFUC, de los padres de familia, de los niños, de los jóvenes. Tenemos más de 500 niños creyendo en un proyecto, creyendo en el entrenamiento, porque aquí se gana con entrenamiento, con trabajo. Imagínate lo feliz que estoy por lo que se ha logrado, ¿no?, en poco tiempo, y al final es un parámetro para que sigamos una línea de trabajo con los profes, con el profe, mi hermano, que el año pasado se sumó, y dijimos, sus locuras, vamos a hacer esto, y lo respaldamos en todo, hasta lo que se pueda, ¿no? Y pues muy contento, ¿no?, con todo esto, y agradecido con Diosito
pero también pido hablarle a Diosito porque nuestro trabajo siempre ha sido honesto y bien y de mucho trabajo. Eso lo he visto, digo, ¿no? De embalde te conozco, los conozco de ya de varios años y sé también los valores que ustedes trabajan con estos chavos, la honestidad que también lo hacen y sobre todo el gran amor y pasión que le tienen al fútbol. Sí, somos apasionados. Nosotros somos creo que triple o cuatremente apasionados. Comemos, cenamos, desayunamos, dormimos con fútbol. Desde mi padre que siempre está ahí con nosotros y pues esto es parte de un proyecto de vida. Nuestro proyecto de vida, donde los jóvenes el día de mañana tengamos esa parte. Hoy varios jóvenes están representándonos en fuerzas básicas, ¿sí? Ahorita unos igual invitan a Toluca, dos niños de la Sub-11, ese es el trabajo de todo el cuerpo técnico de nosotros, el trabajo de todos los profes de CODINFUT, porque antes que nada somos formadores también de entrenadores, y el profe Roger, gran labor, el profe Darío, el profe Edu, el profe Cuache, que también está, y pues agradecido siempre con Diosito, con mi familia, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, porque aquí estamos todos, ¿no? Entonces, mi familia que también vino de fuera, también que está acá y pues somos bendecidos, ¿no? Cuando hay trabajo y trabajas con honestidad, somos bendecidos. Me quiero meter un poquito ya por último en la intimidad con ustedes. ¿Qué le dirías en ese momento? Ya sé que ya se lo dijiste a tu hermano y por eso son esas lágrimas, pero en esos momentos, ¿qué le dirías a tu hermano? Siempre le he dicho que lo amo, que lo quiero mucho. Siempre siempre ha sido un ganador, siempre ha sido un extraordinario profesional. Siempre la familia comparte sus locuras, comparte sus tropiezos, sus derrotas, pero siempre hemos compartido. Él ha sido campeón nacional desde que éramos niños, siempre fuimos líderes en esa parte y es generar también esta parte, ¿no? Mi hermano sabe que lo amo, a mi hermana Rosalba igual. Y pues que es bendecido también porque vivimos de la patada de la mejor manera posible y pues muchísimas gracias a mi hermano por esta bendición, por este regalo que nos da, pero no es tanto el campeonato, el regalo de una metodología, el regalo de una creencia, el regalo de ser coach, el regalo de que los niños se la crean y que los empodere a tal magnitud de poder hacerlo, ¿no? Todos estos chavos conmigo están varios desde los 3 años de edad. Es una generación 2006, 2007, que han sido campeones en Lobos UAC, que han sido campeones en muchos lugares, ¿no? Hemos sido campeones nacionales, estatales, y que hoy culmina todo esto, ¿no? Hoy culmina todo esto. Él nos toca ahorita regenerar, ahorita nos avisa la federación que tenemos que jugar el martes, entonces ahorita hay que generar acá otra vez en el sur para el prenacional, para que ya el nacional es el día domingo. Wow, pues ahora boto la pelota de este lado. Ahora tú, ¿qué le dices a tu hermano en estos momentos? Igual, gracias por creer en mí en los momentos más difíciles que he tenido en mi vida profesional y personal. Estuve 8 meses, me dio asilo profesional, asilo de trabajo acá en Orizaba y bueno, siempre voy a estar agradecido con él porque de acá salió el proyecto para irnos a Coyotes, 4 meses a trabajar. Y tenía yo que regresar, tenía yo que venir a desearle, no me dieron permiso ayer, ya tenía mi maleta, tuve que ser profesional allá, y bueno, me trajeron en chinga, mi hermano pensó que ya no llegábamos, y siempre se lo voy a agradecer, y en estos momentos tenía que venir a cerrar con broche de oro a esto, a Roy, que también es un brother que acá conocí, mi hermano. No nomás ve el talento de los chavos, sino de los profesionistas. Le dije, vente, súmate conmigo. Y él se botó la mitad de la temporada igual dirigiendo con la misma idea, de fútbol, de valores y de jugar fútbol, porque Orizaba tiene talento. Y mi hermano, bueno, él lo sabe, lo amo mucho, lo amo demasiado. Me da gusto que mis padres también estén acá y de momento pues nos vean en la tele, ¿no? Y se sientan orgullosos de uno porque el orizabeño puede llegar a las grandes ligas. Y ahí estamos, seguimos trabajando con honestidad y gracias a todo lo que... Él fue el que me metió al fútbol, me salí, me volvió a meter al fútbol, me salí y vine todavía hace 8 meses y yo me iba a ir para Nueva York a trabajar. Pero él me hice acá, me enamoré de su proyecto y mira, creamos esta idea, este objetivo, esta meta con los chavos y se logró la primera parte. Pues también otro más, profe Roy, felicidades por lo que también hiciste y lo que has hecho con este equipo y también, como bien lo dicen, el campeonato es tuyo. No, es un agradecimiento total al profe Toñito Hernández, al profe Darío Hernández,
a los chavos, ¿no?, que son los que hacen el trabajo, a los padres que son los que los apoyan. También gracias a Dios y a mi familia por también apoyarme y por esta oportunidad tan linda y maravillosa. Hoy solamente lo único que se puso fue la cerecita al pastel, pero tarde o temprano el trabajo siempre te da una recompensa y gracias a Dios hoy nos las dio. Te vemos hasta las lágrimas de esa emoción. Sí, porque fue un proceso largo, ¿no? Entonces, en lo que decían que iniciaba la Liga Nacional y no, por ahí mi profe tuvo que estar dosificando las cargas, generando planeaciones diferentes, porque no había un momento, ¿no? Pero gracias a Dios ya nos dieron el inicio y mira, se logró, se consiguió el objetivo. Aparte, doblemente felicidades, se acaba de graduar como preparador físico en el ENDIT en Puebla y mira qué mejor regalo, se graduó. Ya puede estar en tercera, segunda, primera división y mira, con un título. Felicidades doblemente, tronco. Pues felicidades, profe. No, gracias, gracias a todos, gracias a Dios, gracias a los profes, gracias a Gigantes. Estoy muy agradecido porque ellos me dieron la oportunidad, a mi hermano Edu, que siempre ha estado aquí presente. Ellos son los preparadores físicos de todas las categorías, son los que están ahí trabajando con nosotros. Y ya se lo merecían todos ellos se merecían todo esto, sí. Nos venimos más para acá, menos para acá, para que se vean guapos en la cámara, sí, así. Se merecen ellos todo eso y pues gracias a Dios, ¿no? Todos los puntos importantes de trabajo, pues ahorita hay que sumarlos y somos bendecidos también con ellos porque los estamos arreando y los estamos regañando y esto y lo otro, pero al final es para que todo salga bien y que yo creo que ellos están preparados, así como ya hay de nosotros profesores en fuerzas básicas, ellos tienen toda la experiencia y la capacidad para poder estar allá. Otro profe David igual está en finales allá en Puebla y pues es la experiencia que ellos tienen que llevar para cuando los inviten a un proyecto de tercera, de segunda, de fuerzas básicas, pues ahí estamos ahí apoyándolos y para que vayan y que brinden todo lo que han aprendido acá con nosotros, ¿no? Pues profe Edu, felicidades también para ti. No, muchísimas gracias por la oportunidad, profe Darío, profe Toño, es trabajo en equipo, nada más a disfrutarlo y pues que sigan los campeonatos y el trabajo aquí en Orizaba. Pues mi Toño, ahora a prepararse para el día martes. Sí, el día martes nos habla la Federación Mexicana de Fútbol que tenemos que jugar un prenacional el martes, ahorita los tenemos que regenerar hoy y mañana porque vienen acá, nos toca como ser líderes generales de los grupos por ser campeón de grupo y ahorita campeón de tabla general, nos tocaba ir al Estado de México, la 13 y la 17 de los que queden campeones se van al Estado de México mañana y pasado mañana. Pero nosotros nos visitan el martes acá, entonces aquí los invitamos igual a toda la gente para que el martes viene un equipo, creo que es Israelitas, FC Toluca, y tenemos que recibirlos para que es el prenacional, el ganador se va el domingo a Toluca, una semana al nacional. Y por supuesto a través de la imagen de TVO Deportes. Así es, vamos a estar acá igual y agradecer a TVO, al ayuntamiento, al presidente municipal, que siempre nos ha dado todas las facilidades. También es un triunfo del ayuntamiento, del licenciado Marcos Hernández, de toda la gente que está acá. Estaba yo ahorita con los utileros, con la gente de Guardacampos, Arturito, Antonio Omar Hernández también, que está allá en la Ciudad del Fútbol, y que gracias a ellos nos han dado todas estas instalaciones para poder estar acá, sin la infraestructura que tiene Orizaba, no podemos hacer cosas. Y el presidente, el alcalde del CEO Igor, y el señor Juan Manuel Díez siempre nos han apoyado el deporte y pues somos bendecidos por eso. ¿Algo más que gustes comentar, Toñito, para despedirnos? Pues nada más, felicitar gracias a los papás, gracias a todos los niños de Codinfuca. Ese es un triunfo de toda la academia, es un triunfo de todos. El de ayer en su cambio también fue un gran triunfo, la Sub-11, y pues estamos ahí a la orden para todo lo que se requiere, ¿no? Así que amigos de TVO Deportes, con esta imagen nos despedimos a nombre de Toño García, productor y director de este espacio, de Toño García Jr. en la cámara, yo soy Gilberto García y de verdad que me siento fabulosamente bien, excelente con la compañía de estos grandes profesores. Soy Toño, soy Gilberto García, muchas gracias y que tengan un excelente día, muchas gracias.